Corten los aplausos. Voy a hablar con ustedes. Esto no lo hice nunca, ¿eh? Pero, ¿cómo es tu nombre? Álvaro. Álvaro, ¿vos viste cómo está afuera? Sí, feo. ¿Por qué viniste? Porque me gusta tu programa. ¿Cómo es tu nombre? Silvia. Silvia, ¿vos viniste porque viniste con Álvaro? No, pero también me gusta. No mientas. Sí, lo veo hasta dos. Te trajiste termo y mate que lo escondiste, sí, ahora, yo no, te vi. No, pero nos gusta. Miramos. Podés tomar mate lo en televisión. Lo repetimos en YouTube unas cuantas veces. Ah, tienen problemas, claro, está bien. Bueno, bienvenidos, ahora sí, claro que sí, bienvenidos a la aldea. Y la verdad es un placer arrancar. ¿Andan bien? Bien, a mí me gusta saber cómo andan. Todos dicen bien siempre. Bueno, esta fue una semana de las especiales. Lo saben, porque tuvimos un feriado. Y a nosotros nos encantan los feriados. Claro que no a todo el mundo le tocó porque este fue un feriado clase B. Digamos, un feriado de los laborables que... Bueno, bueno. Todos saben lo que se conmemoró el 19 de abril. ¿Todos saben? Porque este feriado es de los difíciles. De los que te hacen dudar. Quedás ahí como 19... porque hay dos o tres que se pisan con la fecha. Es como cuando te hacen una espirometría. Y vos sabés que no tomaste nada, pero te cagás un poco. Vos decís, claro. Y dices, habré comido helado de San Bayón y no me acuerdo. Y ahí tenés unos segundos de demora mientras que te hacen la cosa que son una eternidad. Te hacen dudar como cuando vas por los accesos y tenés que decidir ruta 5 o ruta 1. Vos ya sabés qué ruta tenés que agarrar, pero en el momento como que... No sabés, terminá en Rivera, es una cagada. Te ponés nervioso como cuando pasás la tarjeta para pagar algo y te demora y da vuelta el coso. Uy, está, me hackearon. Me hackearon. ¿Para qué contesté el mensaje al nigeriano este de la herencia por WhatsApp? Y ahí está. Te dice que te dio negativa la alcoholemia, que era lógico, y festejás. Como si hubiera hecho un gol. Si no tomaste nada, pero bueno. Este feriado, por lo general, se lo confunden con la Batalla de las Piedras. Pero no. ¿Por qué? Vaya a saber uno, ¿no? Es el desembarco de los 33 orientales. Un día como el de hoy, o sea, no de hoy, del lunes, digamos. Del viernes, que lo pusimos el lunes, pero de 1825. Bien, en la Playa de la Graciada. Pero ¿saben qué? No eran ni 33, ni eran todos orientales. Sí, porque crecer... es darse cuenta de que todo lo que aprendimos en la escuela o es mentira o está exagerado. Y es real. O sea, ¿saben qué es lo único verdadero de todo lo que aprendemos durante la escuela que es verdad? ¿Cuáles son las hojas perennes y las caducas? Eso no sé por qué, pero te queda como grabado. Yo voy por la calle y digo, perenne, caduca. O sea... eso es lo único real de toda la escuela. Bueno, volviendo a nuestros heroicos 33 orientales, hay muchos datos que nunca nos enseñaron y hoy los quiero compartir con ustedes. Arranquemos por el número, 33. Vaya coincidencia. Grita masonería por todos lados, porque eran masones los tipos, parece. Que nadie sabe bien qué mierda hacen los masones, pero por alguna razón la gente les tiene como miedo a los masones. Decís los masones, opa, ¿qué hacen los masones? Yo fui a la sede de la misteriosa logia masónica en Montevideo. Queda atrás de la Española por Casinoni. Tiene un cartel en la puerta que dice Gran Logia Masónica. Yo no sé nada de logia secreta, pero me parece que la están cagando. O sea, le pusieron un cartel en la puerta. O sea, le falta una flecha que diga masones y apunte para adentro. A ver, no eran 33. Eso también es algo reconocido por todos los historiadores. Arrancamos nuestra cruzada libertadora mintiendo. Dicen que hay más de 16 listas de nombres dando vueltas. Y en una de esas listas se llega a nombrar a 59 personas en vez de 33.
Y claro, no queda muy lindo decir los 59 orientales. Como que no te suena, ¿no? Te queda como raro. Además, habría un departamento en nuestro país llamado 59. Y es raro, ¿no? Yo qué sé, ¿cómo es el gentilicio de los que viven ahí? Los 59 vecinos, los 59ños, los olimareños le decimos y arreglamos ahí. La organización de la cruzada empezó mucho antes de 1825. En 1823, un grupo de orientales en Buenos Aires se reunía de forma secreta para planear la revuelta contra los brasileños, para cruzar para acá y armar la revolución. Y me parece raro que no se hayan dado cuenta que eran futuros uruguayos, porque eran los que estaban armando la revolución sentados en silla playera y tomando mate. Yo decía, claramente van a ser uruguayos. En 1823, un empresario llamado Pedro Trapani pidió un préstamo para financiar la cruzada de 100.000 pesos. Ahí tenés. Arrancamos mintiendo y debiéndole plata al creditel de la época. O sea, ya se perfilaba como veníamos, ¿no? No eran todos orientales, eso también lo reconocieron todos los estudiosos. El historiador Aníbal Barrios Pintos dijo que hubo 4 argentinos, 4 paraguayos y uno que se llamaba Joaquín Artigas. ¿Quién era Joaquín Artigas? Era un esclavo negro liberado que era empleado de Pantaleón Artigas. ¿Y saben de dónde era? De Mozambique. Uno de los 33 orientales era de Mozambique. Yo me enteré esto armando el monólogo. O sea, ¿alguien lo sabía esto? ¿Cómo no enseñan en la escuela que había uno de Mozambique? ¿Y saben por qué? Porque somos racistas. Duele escucharlo, sé que es doloroso, pero somos una sociedad racista desde el inicio de nuestra creación como país. El prócer negro, Ancina, un personaje totalmente ninguneado por la historia. ¿Qué es lo más admirable de Ancina que nos han contado los libros? Que se va a buenos mates. ¿En serio? El superpoder que le dieron es que se va a buenos mates, o sea, es una falta de respeto. O sea, vos escuchás la épica de Artigas, y poco más que era un Power Ranger exterminando ejércitos invasores, montado en un corcel blanco, con los ojos celestes que le brillaban cuando le daba la luz del sol de la patria. Y Ancina se va a mate. O sea, hasta ahí. El mayor poder que le dieron a Ancina es que una cebadura le rendía 2 termos sin lavarse. O sea, es una injusticia. Pero bueno, ¿sabían que la idea original era desembarcar el 12 de abril? Pero una tormenta retrasó a una de las. O sea que arrancamos mintiendo, debiéndole plata al creditor de la época y llegando tarde. O sea, atrasamos la revolución porque estaba lloviendo. Yo no sé si los franceses, los rusos... Bueno, bueno. En 1828, La Valleja hizo una lista de los que habían cruzado. Y después la corrigió Manuel Oribe. ¿Para qué? Para que cobraran las pensiones los que habían cruzado en 1825. Porque no les dije que los heroicos les habían prometido una pensión. Y es exactamente ahí que arranca el Uruguay. La patria se hizo a lomo de caballo y a promesa de amiguismo político. Muy orientales, pero todos querían la pensión. En octubre del 31, de 1831, el argentino Tiburcio Gómez reclamó que él también había sido uno de los 33 orientales. Empezaron a aparecer 33 orientales de todos lados. Era como yo estuve cuando quebraron a Morena, lo mismo. Pero como pensaban que estaba muerto, no estuvo en la lista. Y en su lugar incluyeron a uno que se llamaba Basilio Araujo. ¿Quién es Basilio Araujo? No participó en su retina. Basilio Araujo es el primer ñoqui de nuestro país. Es un crack. Esto es lo que hay que enseñar en la escuela. Anotá, Robert Silva, para cuando sea presidenta, anotate esta. Todos los que participaron en la Cruzada Libertadora tienen nombre de calle. Todos. Si hay alguno que vive en el Cerrito de la Victoria, está lleno por ahí, pero hay por todos lados. Tiburcio Gómez está en el buceo. Hasta los más polémicos. Porque algunos de los 33 orientales eran criminales. Y esto tampoco lo enseñan en la escuela. Avelino Miranda, ¿saben dónde queda la calle? Es la que rodea la Plaza de la Bandera. ¿Vieron la Cruz Altubre? Y esa es Avelino Miranda. Avelino Miranda fue uno de los 33, fue herido en 1827 y quedó inválido. Se hizo soldado Rivera, cobró la pensión y lo asesinaron 2 hermanos. Uno de ellos cuñado de una mujer a la que Miranda violó. El loco era violador. Y le metimos una calle ahí, al lado de la Plaza de la Bandera. Espectacular. El cruzado Juan Acosta quedó ciego, mendigado por las calles de la mano de un niño en la ciudad de Montevideo. Lo nombraron teniente del ejército para que pudiera cobrar la pensión. Acá nos damos cuenta que lo de la caja militar viene desde, claro, lo nombraron teniente, tomá la pensión. Por tener una abierta una causa criminal, Andrés Spiekerman. ¿Lo conocen? Andrés Spiekerman, otro cruzado. Muchos lo conocerán por la esquina de Spiekerman y Baimaca, los paraísos, nuestra cita de amor. Me contaron que es precioso. Bueno, a Spiekerman lo sacaron de la pensión porque era criminal. Lo desterraron. Y después se hizo soldado de Oribe, el caudillo blanco. Acá vemos que el Partido Nacional no chequea bien los antecedentes
desde hace pila de años. Ya lo metieron para adentro. Blanes, el pintor Blanes, todos hemos ido al Museo Blanes a ver el cuadro ese precioso. ¿Saben que no fue el primer artista que retrató el desembarco? No fue el primero. Este honor le correspondió a una pintora que se llamaba Josefa Palacios. Los pintó a los 33 en 1854, 20 años antes que Blanes. Y nadie se acuerda de Josefa. Ahí tenés, arrancamos Machirulo también. Y está precioso el cuadro de Josefa, está en el Museo en Colonia. Blanes, para documentarse, para pintar este cuadro que conocemos todos, que es precioso, viajó hasta la playa La Graciada y se trajo a Montevideo arena de la playa para acentuar el realismo cuando fuera a presentar el cuadro. Cuando inaugura la obra, ¿qué hizo Blanes? Esto es verdad, ¿eh? Enfrascó arena, que él trajo La Graciada, en frasquitos, y se la vendía a la gente. Y la gente se la sacaba de las manos, porque era playa de la arena, era como el pasto del campeón del siglo, una onda así. Y este es el toque final. O sea, Blanes le vendía botellitas con arena a la gente y la gente las compraba. A ver, nuestra historia está llena de cosas que no queremos recordar. No las queremos recordar porque nos recuerdan a nuestras propias miserias. Por eso preferimos que nos las endulcen un poquito. Tener a nuestros héroes en lugares mágicos, sobrehumanos. Y solamente acordarnos de cuáles son las hojas perennes y cuáles son las caducas, que eso sí no sirve. Porque nuestra historia arrancó mintiendo, exagerando, debiéndole plata al creditel de la época, llegando tarde, siendo racistas, machistas, llenos de corrupción y amiguismo político, con intereses más económicos que patrióticos y cagando al pueblo vendiéndole botellita de arena como si fueran espejitos de colores. Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a La Aldea. Estamos en vivo, pasan 15 minutos de las 21 horas. ¿Cómo están pasando? Bien. Está Diego Viñolo con nosotros, claro que sí. Tenemos un WhatsApp, se pueden comunicar con nosotros como todos los jueves. Estamos en vivo desde la sala Camacuá, 099-312-097 en nuestro WhatsApp. Ya nos pueden empezar a mandar mensajes. ¿Sabías todas estas cosas que dije de los 33? No, algunas sí. Otras, la de la venta de arena, no. Un crablane, si les vendía las botellas con arena. La verdad, lo sacaba de la Ramírez y les vendía las botellas con arena, pero me encantó. Andás a hacerle un test a la arena. No. Vamos a arrancar hablando, como siempre, en nuestra mesa de noticias. Se me caen los muñecos. De cosas que no vamos a hablar. Eso que tenés 47. No vamos a hablar de las declaraciones del periodista argentino Hugo Alconada Montt. ¿Se enteraron en la mesa de Mirta Legrand? Mesaza. Acusando a los uruguayos, a todos, de lavadores de dinero. No, Hugo, no me hagas esto. No vamos a hablar de que el reconocido periodista dijo que en nuestro país se lava mucho dinero, que no hay controles y que escondemos información. No vamos a hablar, porque no escuchamos bien lo que dijo, porque justo el lavarropa estaba centrifugando y se estaba haciendo mucho ruido y no nos dimos cuenta. Hugo, pero no me quemes, Hugo. O sea, lo peor de eso es que no le podemos decir que no, porque no sabemos. Porque no hay control, Hugo, no sabemos. Capaz que se lava, capaz que no, yo qué sé, ojalá. Bueno, no vamos a hablar de los cuidacoches. ¿Qué pasó? Que van a poder empezar a cobrar a través de Mercado Pago. No vamos a hablar porque, evidentemente, la Intendencia se acaba de perder... un gran sistema de marketing, en vez de hacerlo pagar por Mercado Pago, que los cuidacoches paguen con tarjeta. Cobren con tarjeta, con Mastercard, Pascar, o mejor, Cuidacar. Claro, haber hecho una de ellos, pues, te voy a... No saben inglés. Porque car es auto. Yo fui al Anglo un año. Lo bajoneaste con todo lo que le dijiste a los 33, boludo. Porque, bueno, después le voy a contar otra cosa. Es como hablar mal de tu ancestro. No vamos a hablar de la constructora de barrios privados, Balsa y Asociados, que se fundió. Y dejó a 400 obreros sin trabajo y 3 barrios privados a medio construir. ¿Podrás creer? Sí, no vamos a hablar de que Balsa y Asociados no pudo seguir a flote. Ahora mejora. No vamos a hablar, pero creemos que el gobierno debe controlar mejor de dónde vienen estos capitales que desaparecen de un día para el otro. Y también creemos que el gobierno debe darle más relevancia a otros barrios privados que hay en todo el país. Particularmente a los que están privados de luz, agua y seguridad. Vamos a arrancar con... esta me encanta. Tiene que ver con comunicación. La calle Pou inauguró una cosa esta semana. Inauguró muchas cosas, pero una en particular... Una de las cosas que inauguró. Que inauguró fue un complejo industrial farmacéutico en Canelones. Una inversión como de 40 millones de dólares, espectacular. Y fueron Sanguinetti y Mujica.
Vieron que ahora como que nos agrandamos y andan todos los presidentes juntos para todos lados, una cosa rara. Lavamos guita, pero los presidentes van juntos. Van juntos para todos lados. Y tenemos la foto ahí de lo que fue el acto y ahí estaba. Lavamos todos juntos en esto. Está Mujica ahí en el círculo rojo. Mujica, está Mujica, Gardel viejo. No, no es Gardel viejo, es Sanguinetti. ¿Cómo van a poner una señora de 2 metros al lado de la calle, boludo? Claro. Son mala gente. Es grande la señora. Ahí están todos, están cortando la cinta, viste que después se lleva un pedacito de cinta cada uno para su casa, como recuerdo, como las botellitas de arena de Blanes, lo mismo. Pero en la comunicación oficial, esta no es la foto oficial, esta es una foto de un fotógrafo. Extraoficial. En la foto oficial, publicada por Presidencia de la República, pasaron cosas. Miren lo que pasó. Sacaron a Mujica. No. La cortaron en Sanguinetti. Oiga. Seguro le dio incontinencia. No, estaba ahí al lado. Créanme que estaba al lado de Mujica. ¿Sabés qué le hicieron a Mujica? La de cuando va el novio nuevo a pasar la fiesta. Y en la foto le dice, vos en la punta, mijo. Porque saben. O el más fácil saben que para marzo ya no está más y hay que recortar ahí. O sea, le hicieron la del novio. Igual, yo creo que al gobierno se le está yendo la mano con lo del tema de los recortes. Recortaron a Mujica. No se puede recortar todo. Bueno, y ahora tenemos un popurrí esta semana, Cabildo Abierto, el partido Cabildo Abierto, muy activo. Y tenemos muchas noticias de Cabildo Abierto. Y esta me encantó. En un acto en Piedras Blancas, Irene Moreira se quejó de la actitud del gobierno. ¿Viste que Irene Moreira te dice el gobierno como si fuera un ente? Ella es del gobierno también. Pero no, el gobierno. Fuiste ministra hasta hace 15 minutos, Irene. Dijo, de eso que se acabó el recreo, vaya si falta, dijo Irene. Porque este hombre es el que realmente va a hacer que se termine el recreo. Y señalando a Guido, que estaba ahí al lado. Y después dijo, lamentablemente, como se dice comúnmente, a Cabildo no le dieron ni al portero en el Ministerio del Interior, afirmó la ex ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. ¿Y sé qué? Se cansaron de meter gente sin que le den el portero. Le llegan al portero, te dejan la puerta giratoria, boludo. No, bueno. Pero ella se fue una expresión, pero bueno. Mala analogía. Están saliendo todos los jingles, los candidatos. A mí esto me encanta. La época que vienen los jingles. Hasta ahora, debo confesar que ninguno me ha volado la cabeza. Que digo, qué buen jingle. Hay alguno más lindo que otro. Y salió el primer jingle de Cabildo Abierto. ¿Lo vieron? Espectacular. La verdad, para mí, es de los mejores hasta ahora. Y le voy a explicar por qué. Primero porque se la jugaron. Es en vivo. Por lo general los jingles se arman en estudio de grabación, demora, no sé cuál. En vivo lo hicieron. Eso para mí ya suma. Es bajo presupuesto, pero arriesgado. Sí. Segunda cosa. Un líder de Cabildo Abierto, en este caso una líder, participa del jingle tocando un instrumento. Es novedoso. Para mí eso es novedoso. O sea, no es habitual. Irene Moreira. Yo no sabía, te juro, yo no sabía que ella tocaba instrumento. Entonces, para mí, hasta ahora, este que vamos a ver es el mejor jingle de campaña y es de Cabildo Abierto, mire. Con mi poder amarilla, manini, cuando tú bailas, y bailas en otro día, a todo el mundo, con mi poder amarilla, pasito para allá, pasito para allá, manini, para allá. Baja, cerrá el estadio, ya está. ¿Se entendió? Es manini para acá, manini para allá, manini para acá, presidente sin parar. Claro. La letra está. Lo que pasa es que es Manini para acá, Manini para allá, porque Manini anduvo como bolas y manija, tipo, estoy en el gobierno, no estoy en el gobierno, ahora para acá, ahora para allá. Manini para acá. Para allá. Irene, ¿vieron lo que hicieron? No falló una nota. Lo curís allá que son músicos. Bien. No le robó una nota. Yo qué sé, ustedes lo ven. Y después, Eduardo H., ¿lo tienen Eduardo H., dirigente nacional, dirigente de fútbol? Que yo no sabía que era, es de Cabildo Abierto. ¿No sabía? Y tuvo que salir públicamente en el programa de radio Fácil Desviarse a defender a Irene Moreira. No sé por qué. Él sintió la necesidad. ¿Cómo se hace eso? Y mira. No puede ser que los ministros blancos tengan un trato y los que no son blancos tengan otro trato. O sea, y te voy a hacer un tema menor. No voy a ponerme a defender. Lo de Irene Moreira, comparado con otros temas, es de un niño de 3 años que va a la escuela y se agarra la manito de otro. Ah, pero ¿qué ¿no? otros temas? No. Intendencia, Salto Grande, ¿qué crees que siga? Uh-huh. Hay 15.
Está enojado. Varias cosas. No sé si les pareció, pero no sonaba como un Mujica joven. Muchas manos, muchas manos. Claro, yo le... H, hay una diferencia, chiquita nomás. Es que un niño de 3 años no le anda regalando casa a sus amiguitos. Y en el caso que se las regale, ponele que son de Lego, son más baratas. Y aparte, ¿en qué momento está mal que un niño de 3 años vaya a la escuela y le agarre la mano a otro? No es un delito eso. Lo otro sí, pero bueno. Yo te digo, prefiero al niño de 3 años. Sí. Yo pondría un niño de 3 años al frente del Ministerio de Vivienda. Son mucho más empáticos, roban menos plata. Es verdad. Porque el niño roba igual. Son muy de hacer casita, ¿viste que el niño te hace casita? Te hace casita, más barata. Bueno, vamos a hablar de Andrés Ojeda. ¿Lo conocen, Ojeda? Lindo, loco. Hasta hace 2 meses no lo conocía y ahora ya soy amigo. Sí, pero están todos contra él. Vieron que hay gente que incluso dice que lo está financiando el Partido Nacional. Esto lo dijo un precandidato colorado, lo dijo yo. Lo dijo Acosta y Lara, que el Partido Nacional lo está financiando a él porque quieren que él sea el candidato del Partido Colorado. A ese pero nivel está. También están diciendo que le están dando para adelante a Cosa porque tienen... Vamos a ganar. Hay como, está muy entrevera la cosa, pero Ojeda... Están metiendo... Esto es como una gran orgía. Horrible. Va a ser el monstruo de ahí. No, lo que va a salir. El precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, estuvo en un desayuno de ADM, de los de marketing, y analizó las luces y sombras del gobierno de coalición. Y él se presentó a sí mismo como un nativo coalicionista. Porque ya le debe dar un poco pudor decir que es colorado, porque viste que... Vos entras y vas a Colorado, como que lo tirás como por abajo. Él ya es como de la coalición. Porque a él le gusta mucho la calle Pou. Un elogio más a la calle Pou. Se tatúa la cara de Herrera acá en el pecho. La debe tener, por eso anda de camisa. Yo qué sé. No lo vi en la playa, debe tener acá. Es como lo que vivimos cerca del Prado y que si nos preguntan en qué barrio sos, del Prado. Así, viví en Reduto, o sea, estás medio... Sí, sí, vos decís, Avenida Italia. Pero para el norte, pues, en Italia. Ahí, en la zona esa. Bueno, él dijo, le consultaron sobre su futuro gabinete a Ojeda, ¿viste? Que a todos los precandidatos y bueno, ¿y qué más es su gabinete? Eso es más fácil, preguntarle al que va último, preguntarle por el gabinete. Bueno, pero es como todo, es la fantasía de todos. Todos cuando ¿y en qué te va a estar el 5 de oro? Es la misma pregunta. Bueno, y le preguntaron sobre su futuro gabinete en caso de ser presidente. Y esto no es un chiste nuestro, esto lo dijo Ojeda. Dijo que quería a Ernesto Talvi como su canciller. Sí, esto es real, ¿eh? Alguien que le avise a Ojeda, ¿no? Donde llegue el Greg Mortimer, se va a la mierda, tal y de vuelta. Se hace al revés. Ve un crucero y se te sube y se va a la mierda. Se lo sube y se va. Quiero. De vuelta. Parece que además de Talvi, Ojeda quiere a Cardoso en el Ministerio de Turismo, Bartol en el Mides, Irene Moreira en el de Vivienda y a Astesiano como jefe de su guardia personal. Esto sí es chiste. Esto sí. Porque... Ya a esta altura hay que aclarar, ¿viste? Porque admira tanto a la calle Pau. Está a punto de pedir una pandemia. Me gustaría una pandemia en el arranque como para darle sí, un tono. Está llamando a los chinos. Che, ¿cómo más murciélago o bicho raro? A ver qué pasa. Bueno, subía. Hoy estamos, el eje del mal viene. Subía. Bueno, los colorados están como en un pequeño titanes en el ring ahí. Se están peleando mucho los colorados, pero bueno. Subía dijo, esta fue una semana muy intensa para el precandidato Subía, que ya no es más. Dijo, si soy ministro del Interior, más de 15 días vivo, no duro. Fuerte. Fuerte declaración. Porque él dice que va a denunciar tanta corrupción policial que lo van a matar. Pero, ¿los criminales o los del partido? Todos. Ah. Todos, todos. Mucha gente ahí proponiéndolo para que sea ministro del Interior. Incluso, y esto es real y no es un chiste, Ojeda lo propuso para ministro del Interior. O sea... Acaba de decir que lo van a matar al tipo y dice, no, y Subía el ministro del Interior, vaya. Pero bueno, Subía se está quejando también de que el presidente no lo escucha. Esta fue una declaración de él esta semana. Dijo, el presidente no me recibe, no me escucha. Y como no puede ser de otra forma, no me contesta. Y después hizo sí. Hizo tremendo puchero. Parece que le estaba hablando ahí de algo. Y le vamos a tirar un pique a Subía. Subía, si vos querés que el presidente de la calle Pau te escuche y te reciba, tenés que inaugurar algo. Y él va. Y si tenés unos sanguchitos algo para picar, él te llega. Y después un engaño. Está bien, que se va a escuchar Subía. Está muy bien Subía. Vaya, andá y decirle a la calle Pau, devolverme todos los autitos y no soy más tu amigo. No. Pero no es por eso. ¿No? Si no lo quiero recibir, que no lo reciba. Ya no nos importa. Y tenemos una sección que nos gusta mucho, que volvió a ser, la semana pasada no salió porque no encontramos nada. Y yo quedé... Hacía mucho que no me sorprendía con una noticia de actualidad. Y con esta me sorprendí.
Vamos a presentar el sorete de la semana. Esta semana tenemos sorete de la semana. Y es uruguayo, ¿eh? Es uruguayo. Me encanta ver el sorete bailarín ahí en la pantalla. Celado. Yo le voy a leer algo que salió en El Observador. Esto está en actas de la justicia. Porque esta semana fue procesado un ciudadano de Rivera, un uruguayo ciudadano de Rivera, profesor de UTU, hijo de un legislador del Partido Nacional, Guadalupe de apellido, de Rivera también. Y esto lo denunciaron alumnos de UTU. Las autoridades no les dieron bola. Hasta que esto no llegó al Parlamento, porque hasta llegó al Parlamento, nadie le dio bola a los gurises de que estaban conviviendo con esta persona. Y esto fue una de las declaraciones que hizo este profesor de UTU, que para nosotros es el sorete de la semana, quizás del año. Mirá lo que te estoy diciendo, va el premio para Rivera. Esto está entrecomillado. En mi familia no contratamos negros porque no son trabajadores. Mucho menos los negros brasileños, de origen africano. Esos son más vagos todavía. El brasileño cruza con gringo, ese sí es trabajador. Al peón hay que explotarlo, al igual que al pobre. Y si no les gusta, hay que dejarlo morir de hambre. Esto lo dijo en clase. No es que lo dijo en un cumpleaños mamado con los amigos. Se lo dijo a alumnos de UTU. Fue formalizado por la justicia, cosa que no, por incitación al odio, discurso de incitación al odio, cosa que nos parece fantástica. Menos mal que lo echaron antes de que le pregunten por las mujeres y los judíos. Ya, pero bueno, así que el sorete de la semana, no sé qué más decirle más que sorete, pero bueno. Y tenemos la última, tenemos la última de hoy, que tiene que ver con Laura Raffo. Se me fue a la mierda, ¿dónde la tengo? Bueno, Laura Raffo, vieron que está anda, como todos, de recorrida por el país. Y parece que hay gente, tiene TikTok también, Laura. Los TikTok de los políticos. Ah, me da mucha vergüencita. Apaguen eso, Boris. No. Porque tiene como 80 años y quieren hacerse los TikTok. Acá cocinando sí. Un huevo duro. El huevo duro se hace así. Sí. No, y le ponen otras cosas, hacen invitaciones. Es tremendo. Bueno, Laura Raffo está de recorrida y parece que hay gente preocupada por su alimentación. Y publicó un video de cómo se alimenta Laura Raffo. Miren esto. Estoy mirando TikTok. Y estoy observando cómo se está alimentando la precandidata. Quiero comer chocolate y bizcocho y pastel el borracho de vos, quiero comer chocolate y bizcocho y pastel el borracho. Vamos a ver si en algún momento le puedo entregar algún delantal de Masterchef. Sergio. ¿Aprobás la barrita de cereal? Ahí la... Me parece a mí... Como lastra, o, o le hizo una lucha a un Pancho ahí. Sí, a un Pancho lo, a como que lo chupoñó. Como que... Claro, el eslogan de campaña es sumar kilos. Laura, aflojale. Si se hace un análisis de sangre, le va a dar alto los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y el índice Pancho en sangre. El Pancho es bravo, ¿no? Hay una cierta edad ahí. El Pancho es como... Claro. Sí, yo no sé si Laura tiene programa de gobierno, pero se va a terminar... Va a terminar la campaña con un buen recetario. Claro. Se clavó en el video nomás. Pancho, torta frita, chorizo, churro y al final una barrita de cereal. Es como yo cuando me pido un chivito para dos y coca cero. ¿Viste que? Hago un chivito para dos y no coca cero porque va a bajar. Bueno, la última noticia de hoy tiene que ver con lo municipal. Somos el canal municipal, tenemos que hablar de temas municipales. Y tiene que ver con dos candidatos. Saben que este año son las elecciones nacionales, pero el año que viene son las elecciones municipales. Son igual de importantes. Y el diputado blanco, Martín Lema, está embarcado desde hace semanas en muchas cosas contra la actual administración en Montevideo. ¿Por qué? Porque Martín Lema y Valeria Ripoll juntan sus fuerzas para ser los candidatos de la oposición para las próximas elecciones en la Intendencia de Montevideo. Ya no saben cómo hacer, porque las elecciones pasadas juntaron a varios, a cinco candidatos, tipo los Power Rangers, para armar un robot gigante para ganar las elecciones. No. Ahora trajeron a los gemelos fantásticos, aquellos que chocaban los anillos, en forma de intendente. Sí, bueno, pero no, son dos candidatos fuertes. Lema fue ministro del MIDE, le fue re bien. Valeria Ripoll, que ya está, conoce la minucia municipal. Y claro, nosotros nos pusimos a pensar, ¿no? Nosotros estamos en TV Ciudad, que es el canal de la Intendencia, y mira si gana Lema y gana Ripoll. Hay que ir practicando. Claro. Entonces... Ustedes también. Nos imaginamos... No, va a empezar a cobrar entrada acá, así que olvídate. Quisimos imaginarnos cómo sería la aldea, nuestro querido programa, bajo la administración
de Martín Lema y Valeria Ripoll. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al country. Qué placer de estar. Mirá, vinieron las todas las chicas. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Viste, la entrada es gratis, pero cuesta. Esto es re difícil. Gracias a las chicas de la primera fila. ¿Cuánta rubia? Esto me gusta mucho. Ay, mirá, casi se nos cae, mi amor. Mirá que no tenés seguro de paro, no tenés nada. Bienvenidos. Bienvenidos al country. ¿Cómo andás? Bien, me gusta. Me gusta esto porque me veo en el futuro. No, porque en esta administración, o pelado o rubio, son las dos opciones que tenemos. Pero me tuve que elegir nombre artístico también. No sé si me puedo presentar, por ahí anda mi nombre artístico. Qué raro me veo. Yo soy Diego Aparicio González Arabia de Herrera. Y, sí, yo me elegí porque González da medio pobretón. Mi amigo es... Soy Diego Luis Viñolo Brito del Pino Arocena. Sí. Boludo, tengo dos calles y un relator de fútbol. ¿Cuál? Viñolo. Ah, claro, bueno, está bien. Bueno, bienvenidos al country, esta propuesta que tenemos desde acá, desde AEBU, que no es más AEBU esto. Un beso a las domésticas que están en la parte del fondo del teatro. Sí, allá atrás. Allá arriba le decimos los Andes. Quédense ahí. Le mandamos un beso grande. Chicas, para este lado no, les pido por favor. Háganse cuenta que la parte que está ahí es Avenida Italia. Sí. ¿De aquel lado ustedes, chicas? Hoy tenemos un programón, Diego. Tenemos un programón de verdad. Tenemos un invitado increíble. Ahora para mí es un honor tenerlo. Vamos a mostrar sos un gran host. ¿Qué? Sos un gran host. ¿Vos sabés que a mí me sale en inglés también a veces? Primero me viene, primero en inglés. Miren lo que va a ser el invitado de hoy. Lo vamos a tener acá. El licenciado Orlando Pettinati va a estar con nosotros acá en el country. Cómo me gusta. Va a ser la delicia de grandes y chicos. Va a hablar mal de personas. Males pensamientos. Sí. Tenemos columna. Tenemos columna también. Tenemos nuestra columnista de toda la semana. Ustedes la aman. Tenemos la columna de Gaby también. Va a estar espectacular. La columna de Gaby. Gabriela Fossati va a estar con nosotros. Va a hablar de cosas de fiscalía. No entendemos nada de nosotros, pero nos encanta. Eso igual, tampoco. Que ella hable. Y ahora viene otro espacio de humor. Estás muy bien, ¿eh? Fuiste a la pelvo hoy. Sí, te queda muy bien. Nunca había visto el pelado Peña Rubia. Claro. Mira el pelado Peña Rubia. De Carrasco, muy lindo. Y acá, la chica de la punta, ¿de dónde es? La voz, claro. Qué comprometido con el personaje, la verdad me encantaste. Vamos con... ¿Sabes que me da miedo ella? Sí. Ella me da un poco de miedo. Vamos con nuestra sección de humor, que es con un capo cómico, un referente del humor en el Río de la Plata. Yo diría en el mundo, quizás. Que es Casalás. Desde el Día del País lo amamos a Casalás. Y nuestra sección de humor es con él, acá en el country. Y vamos con el primer chiste de Casalás. ¿Están pronto? Guarda, Boris. Acá el primero, mire. Orsi es el de la izquierda. El agro dice que hay un faltante. ¿Un faltante de producción? Pregunta Orsi. No, de candidatos frentitas a la Expo. O sea, son comunistas que odian al agro. Me mató porque se entendió, ¿no? Sí. Claro. El de la Expo. Ya lo voy a explicar. Claro. Vamos con otro Casalás, que me matan los de Casalás. Dale otro. Ahí, este no es Orsi, es otro, ¿eh? Dice, parece que entramos en una rosca de plebiscitar todo. Vamos a terminar siendo la República Plebiscitaria de Uruguay. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Vamos con uno más porque me mata mi Casalás. Vamos con uno más, por favor. Este es el último, es genial. Este me mata. Es un divino Casalás. Ahí, mirá. Son dos personas, ¿no? Uno tiene mate, pues es uruguayo, ¿no? Dice, Mario Vergara se bajó de la precandidatura. Bueno, hace tiempo ya se había bajado de las encuestas. Me mata Casalás, me mata, la verdad. Bueno, vamos a seguir con el programa. Es un programa que está espectacular, el programa de hoy. ¿Cómo anda, muchachos? Valdemar. Sí. Viva el Partido Nacional. Viva. Viva el Partido, Viva el Partido Nacional. Nacional. ¿Cómo anda? Y acá estamos leyendo el programa de country. Soy director de canal. Yo, bueno, ya no. Valdemar es el director de TV Ciudad. Sí. Qué
fuerte. Pero no es nada muy, muy raro el otro. Era amigo de uno que quedó por una lista y me metieron. ¡Ay, qué fuerte! No. Bueno, es más o menos lo mismo que los topa, pero... ¿Se va a quedar así? Sí, estoy mirando, tranquilo usted. Bueno, perdón. Fuerte el aplauso para Diego Viñolo, por favor. Ahora en un rato vuelvo, Diego. Tengo el... Ah, se lo tire todo. Sí, sáquense la peluca y ya está, muchachos. Muchas gracias. Mucho mejor la aldea que el canto. Ay, me había olvidado. Tenemos más, saque todo ahí. Ya está, Walde, ya está, se entendió. Bueno, vaya a cambiarse o algo para hacer de Waldemar, dele. No, soy blanco. Pero no, ¿se va a quedar así vestido? Me desperté hoy cuando quise acordar, estaba en la Rambla y Avenida Brasil con una bandera. Increíble. Dice, van a entrar a arreglarte el pelo. ¿Me quedó muy mal? Sí. No. Salga, asqueroso. ¿Qué tengo? Mirá lo que es esto, claro. Espere, me voy a poner a tono con Waldemar y me voy a hacer una así. A ver. Ya que estamos, ya me lo dejo así. Adelante, Walde. ¿Cómo andás, loquito? Yo ando bien, pero vaya a cambiarse, dele. No, ya estoy. Ya está, para siempre. ¿Quedó así? Y tengo otra vida ya. ¿Qué vida? Vida de blanco. Pero la semana pasada, ¿qué era lo que estaba haciendo usted? La semana pasada ni me acuerdo. Lo de los trenes, era cosa de los trenes. Sí, pero no funcionó. No funcionó. No funcionó. ¿Y ahora qué es? Blanco. Pero no es una profesión. Sí. No, es un partido político, o sea, no. ¿Pero va a ser dirigente blanco? No. ¿Blanco nomás? Solo blanco. Usuario, digamos. Me levanto... Y pongo Radio Rural. Sí. Después miro el 12, cómo le hacen una zangadilla a algún cabildante en el programa de la mañana. Sí. Ahí esas emboscadas que le hacen. Esto no, todavía estoy pelado, entonces me tomo el ónibus. ¿Qué? Me tomo el Rey 16. ¿Pero y cómo va a ganar? Me bajo en Avenida Brasil y la Rambla. Y como es, y ahí te. Ando, me bajo en la, y agito las banderas, entrego volante. ¿Y cómo gana dinero? Y tengo algún amigo ahí. A los pepos que me dio. Ay, muy lindo. Sí, claro, sí, esos son los, como los, el uniforme, está bien. Ya tengo todo, convicciones. ¿Qué tiene? Convicciones. ¿Convicciones? Sí. Porque yo vine así vestido y todos estos comunistas, esto tiene un olor a comunismo. Ah, un asco me dio esto, el olor a comité. Allá un viejo barbudo de boina que me... Ah, tranquilo, Che Guevara, Ernesto. Mirá la pinta de viejo boche que tiene. Le queda muy lindo. Mirá, levanta la mano. ¿Cómo te diste cuenta que sos vos? Podés levantar la mano cualquiera, pero te diste cuenta vos, tu papá. Y si dijo veterano de barba con boina es él. Y debe haber 10 más o menos así. No hay 10. Qué asco. Me miraron con una cara de asco diciendo, mirá la pinta de blanco que tenés, no sé qué. Bueno, no tiene. Nosotros si vemos un tupa, ¿qué hacemos? Lo bañamos, le cortamos el pelo. No hacen eso. No, y después le pagamos 150 pesos por día y repartir lista a los barrios afuera. No, ¿hace eso? Sí, claro, y rellenar para los reclamos. Bueno, y veo que toma mate ahora. ¿Tiene, sí. ¿Tiene reloj? Sí, tengo reloj, toma mate. Vení, Agustina, dame, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo le dices? Sofía se llama, ¿no se llama Agustina? ¿Cree? ¿Qué? ¿Eh? ¿Mandarina? No, ¿qué mandarina? Caballito blanco. ¡Aplauden un whisky! Tenía un vaso con hielo. Ya. Uno nunca sabe cuándo se encontró el corrijonario para poder acomodarlo en algún lugar. Entonces, estamos en eso. No, pero eso no es whisky, ¿no? No, jamás. ¡Ah! ¿Sonó? ¿Lo escucharon? ¿Pero es de verdad? En esto arreglamos las cosas. ¡Oh! La varola, me había olvidado. Mirá, y es mágico esto. ¿Qué? ¿Querés ver? Sí. Te tomás un trago y... Y al toque haces cosas. A ver. Mirá. Yo no puedo porque... Bajamos los delitos. ¿Viste? Suerte. ¿Querés otra? ¿Querés quedarle una? ¿Un besito? No, yo no puedo porque vine manejando. Mirá. Pero... Si manejás y tomás un poquito no pasa nada. ¿Viste? No hay que tomar. No. Bueno, la verdad, no sé qué decir. Felicitaciones, no sé qué decirle. ¿Va a seguir así? Allá está, ya está. 5 millones de dólares. Mire que tiene que volver con Moré ahora que tenemos la nota con Moré. No, y no le muestre esto a Moré, es que lo perdemos. Esconda esto hasta el final, porque si no ya... Espera, tengo otra. Lo miré a los ojos y le creí. ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡Increíble!
Qué bien, qué lindo, bueno, bueno, me encanta. ¿Se va a quedar conmigo? Yo sigo chupando, si vos no, me no, pasa. No, 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 ya está, aparte, de esconda esto. Estoy loco, la vida, no, porque nosotros, ¿qué hay que cortar ya? No, tenemos un programa largo. Aparte, hoy pegadito a nosotros se viene, empezaron los playoffs de la NBA. Nadie mira eso, el básquetbol. ¿Sabes quién te le gusta? La gente le gusta el básquetbol de ¿sabes que me miro en el de cosas? Estamos cumpliendo sueños. Estamos cambiando el país. Estamos cambiando el país. Porque veníamos de 15 años de desastre y estamos cambiando el país. Y la gente da esto zurdo, podrían no le. Porque estaban, que este presidente, ayer el compañero Luis Lacalle Pou, frente a Milei, lo corrió por izquierda. Tomá pa' vos, Gil. Es verdad, no le sirve nada a ustedes. ¿Viste? Dijo, es fácil irse así. A ustedes para su casa, que tienen la cama calentita. Y perros invisibles. Y todas esas cosas, Y lo corrió por izquierda, Milei. Es verdad. El compañero Luis Lacalle Pou. De repente salió el cookie, salió y lo afeitaron porque le empezó a crecer la barba y cosas de esas. No. Empezó a ser medio cargudo como viejo mujer. ¿Sabe que hoy el diario El País hace un ratito, la pueden entrar ahora, está la nota para ver en El País, publicó una nota que es una foto de Lacalle Pou saliendo de dar el discurso y atrás está Pampita. La tienen a Pampita, la modelo Pampita. Y el título es La cara de admiración de Pampita cuando Lacalle Pou terminó de dar su discurso. Esto es verdad, ¿eh? Y yo pensé, digo, claro, harían buena pareja. Pampita y Pompita. hay una... Es buena esa. Hay una cosa ahí, hay como un mix ahí, pero bueno. Bueno, nada, me quedo, yo me voy a quedar así todo el programa. ¿En serio? Sí, bien blanco. Aparte ya me salió un wiki y me quedo acá. Ya lo perdí. Escuchá, ¿qué crees? ¿Que me quede o qué onda? Bueno, quédese, pero ahora viene Viñolo, que creo que me va a traer una entrevista. Después viene Moré y cerramos el programa. Miren lo que es esto, ¿no? ¿Algún Salados solo? Banda del oeste de Montevideo, una tremenda banda. Van a ver que terminamos todos bailando. No hoy va a estar Nacho espectacular. Nacho Ove no venía. No. Nacho Ove era en el otro programa. Nos vamos a ir a la primera pausa. ¿Están disfrutando? ¿Qué quiero, whisky? Porque es gratis. Ya venimos. Se viene. Salga de ahí, Valdemar. No le dé whisky a la gente. Nosotros ya volvemos. Quédense con nosotros en Televisiva. Ya venimos. Y no conmigo. Dicen que ando en la vuelta. Que a veces ando perdido. Muchos hablan de mí. Pero no conmigo. Aguanta presión de Gotillo. El peor de todo, cargo con mi ángel a todas horas. Y por ti ya no lloro, aguanta prisión que llego mi hora. El peor de todo, cargo con mi ángel a todas horas. Y por ti ya no lloro. Dicen que soy el peor, pero se olvidan de tantas cosas. Llamaré uno en la pista, yo le hice bailar la pena bien sabrosa, que soy culpable, también que soy inocente. Presenta FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. ...51 minutos pasan de las 9 de la noche... ...estamos en vivo desde la Sala Camacuá... ...como todos los jueves... ...099-312-097... ...en nuestro WhatsApp se pueden comunicar con nosotros... ...y ahora es momento de recibirlo a él... ...al señor Diego Viñolo. Buenas noches. Ah, no, son re simpáticos. A ver, me están ya pidiendo me van a si se puede parar un poco más que lo quieren disfrutar. Lo quieren disfrutar la gente. O sea, primero que nada, ¿quién es usted? Ay, mirá qué fuerte. Artiga, boludo. Ya sé. No. Calculo que tengo una espada, tengo una balanza. Estoy de blanco, soy. La justicia. ¡Ay, qué fuerte! ¿Y por qué te entró tan despacito? Porque la justicia demora, pero llega. Hace chistes y todo, mirá. Dios mío. Estoy por una espantanda. No, pero usted es varón. ¿No? ¿En serio? Pensalo de vuelta. ¿Sos varón? Soy la justicia. ¿En serio pensaste que podía ser mujer?
O sea, si hay cuatro cosas que yo no puedo ser, mujer, pobre, negro o niño. ¿Qué? ¿Qué fue? No, aparte el tema de la barba, y eso me hizo dudar un poco al principio, pero... ¿le voy a entrevistar a la justicia? ¿Voy a hacer una entrevista a la justicia? Exacto. Ah, me gusta mucho esto. Como decía en el WhatsApp que nos mandamos... No, porque... No, sí, claro. Pues lo practicamos toda la semana. Sí. Yo pensé que la justicia, como decíamos, hablábamos de la justicia, pensé que había que hablar en femenino. No, eso fue un problema lingüístico. Fue mi padre me notó así. Ah. Y me quedó tipo claro, como tipo, ¿viste Michelle? ¿Cómo decís Michelle? Y bueno, sabés si el Michael o la Michelle. Claro. Y es un quilombo. Y mi padre me notó mal y quedó. Me llamó la atención que hable de sus padres, o sea, tiene padres, padre y madre. Claro, como cualquier justicia. Vos no sabía yo. ¿Quiénes son sus padres? Mi padre es el poder y mi madre es la religión. Fuerte, que está bien, me gusta mucho. Tengo familia, tengo dos hermanos por parte del poder, tengo el poder legislativo, el poder ejecutivo, por parte de la rama del poder. Después por parte de madre, por la justicia tengo, por parte de la religión tengo una prima, el karma. Ah. Una boluda hippie que vive en la India. Ay. La naturaleza, todo llega a su lugar. No, me habló de sus padres que eran el poder y la religión, claramente están separados. Nah. Bueno, la religión está separada del Estado. Sí, pero... Cogen a escondidas. No puede ser eso. Bueno, se hace el mismo. Ahora veo que entró con lo... Me encanta toda la cosa que tiene. Tiene una espada. Me encanta la espada. ¿Para qué es la espada? La espada es para quien no acepta el dictamen de la justicia. Conseguimos otro juez. ¿Cómo otro juez? Uno que cobre más barato. ¡Ah, qué fuerza! ¿Y andaba con un libro usted por ahí? Sí, siempre tengo acá un librito. ¿La Constitución? No, una historieta, son lo mejor de La zorra y el cuervo, que es un libro de historieta, que siempre lo llevo a los juzgados porque me aburro. Nada, ¿cómo se va a aburrir en los juzgados? Bueno, sí, porque andan ahí, ay, me pegaron, ay. Ay, ¿qué? una estafa, bueno, jodete, ¿para qué comprar por Marketplace, boludo? Bueno, compran por Marketplace y después dicen que lo estafan, jodete por vos. Bueno, veo que tiene una balanza, pero es como... A diferencia de la espada, que es muy humilde, es como muy grande la balanza. Además, es una percha, por lo que estoy viendo. No conseguimos la... La balanza grande para juzgarte mejor. Ah, es linda la balanza. Y sí, usamos una percha porque vuelta y media dejamos colgado a alguien. Pero bueno. Está bueno. Pero, a ver, ¿por qué anda con...? Porque, claro, la gente no sabe. Yo tengo que explicar muchas cosas acá. A ver... La gente no sabe. ¿Ustedes saben por qué la balanza de la justicia siempre está equilibrada? Bueno, porque yo lo sé. Porque quiere decir que a la justicia no le importa y todos somos como iguales. No. ¿No? Eso es lo que te enseñan en la escuela. Y bueno, sí. Imagínate lo que te dijeron de los 33 orientales o te vas a comer esta boludez. Sí. A ver. ¿No es por eso? Los platos están iguales porque no tienen nada. Si vos no le pones nada a los platos de la balanza, van a estar iguales. Y ahí estamos todos comiendo de la... Ustedes. A mí me la suda bastante. Usted la justicia. Claro, no tiene nada. Pero lo que vengo a hacer es la prueba acá. Esto... Guarda con la espina. La semana pasada con la pollera, boludo, era mejor. ¿Vale? Se fue para su casa con la pollera. Aparte... No se ve nada, ¿no? No, estoy mirando en el coso. ¿Qué? Parezco Aristóteles con problema de tiroides, boludo. Vamos a poner, porque yo traje acá, vamos a ver cómo funciona la justicia. A ver. De un lado la balanza, ¿qué va? La ley. La ley. Sí. Y del otro lado, la guita. Ah. ¿Ah? Esto porque vengo de traicionar a Jesús. ¿Qué? Y me traje una bolsa de moneda. Hay gente que mata por ese cambio. Sí. Entonces... Traje este ejemplo de esta ley. Sí, es una ley. Esta justo es la ley de que los legisladores hagan una declaración jurada. No se ríe, que es la justicia, no me deja pegado acá. Me hacen cagar de risa con estas cosas. Son legisladores que ponen una ley para controlarse ellos mismos que no roben y después se la pasan
Bueno, ponga la entonces ley. Entonces ponemos la ley de un lado. De un lado de la balanza, está bien. De un lado de la balanza. Sí. Vale, soy la justicia, pero tengo dos manos nomás, ¿eh? Sí, ahí. ¿Está? Ve. ¿Quiere que lo ayude? ¿Eh? Sostén la balanza. Yo voy a parar. Se me cae los muñecos. Claro. Esto me voy a parar acá. Qué impresión esto. Nunca estuve al lado de la justicia. Ah. Manini tampoco. ¿Cómo me toca? Sí. Ah. ¿No es lo que pasa? Sí. Eso es lo que debería pasar. Notaron que colaboró acá con ellos. Ahí. ¿Eh? Claro, porque pesa. Entonces gana la guita y la ley se va a la verga. Ah. Esto en realidad no es una balanza, es una catapulta. Vos pones la guita de un lado y la ley se va a la mierda. ¡Qué fuerte! ¿Eh? Déjeme las monedas acá también ahora. No, gracias. Tome. No, y ya que me lo nombró ahora, ¿conoce mucho famoso de amigos, los famosos? Uf, a todo. ¿En serio? ¿A Manini lo conoce que lo nombró? Sí. Grande amigo. ¿En serio? Mm-hmm. Me iba a venir a visitar, dijo. Tuvo rato diciendo, voy a ir. No, yo voy. ¿Y? Te juro que voy. No vino nada, cabrón. Pues igual ya nos vamos a encontrar. Está bien. Espere que tengo más cosas. Tengo una cantidad de cosas para preguntarle a usted. Acá. No, porque yo estaba pensando, ¿no? Con todo lo que usted dijo y me quedó resonando esto de que somos todos iguales ante la ley. Y es algo que lo enseñan. Sí. De entrada, y yo creo que acá todos pensamos igual, ¿no? O sea, está la Constitución, creo que arranca así, diciendo que todos, los uruguayos por lo menos, somos iguales ante la ley, ante todos, usted, ante la justicia. Todos, absolutamente todos, son iguales ante la ley. Bueno, eso es bueno. Sí, todos son iguales ante la ley. Está bueno, bien. Bueno, si sos legislador, tenés fuero. Pero todos somos iguales ante la ley. Pero tiene fuera. Si tenés mucha guita, ok, podés comprar un par de abogados que interpreten la ley a tu favor y que no te metan mucho rato en cana. Pero todos somos iguales ante la ley. Pero ya me dio dos ejemplos de que... Bueno, si sos cura y abusás de un niño, capaz que solo te cambian de iglesia. Pero todos somos iguales ante la ley. Pero ya van tres que usted me está diciendo que somos todos. Bueno, ok. Si sos un violador y tu víctima no gritó, ¡no! Bueno, capaz que no le hacen nada. Pero es muy fuerte lo que está diciendo. Entonces, ¿no somos todos iguales? Todos somos iguales ante la ley. Si sos empresario y tenés mucho dinero, podés pagar para que tu producto nocivo para la salud pueda pasar algunos controles. Pero todos somos iguales ante la ley. Pero no somos todos iguales ante la ley. Si me acaba de decir como seis ejemplos de que... Ok. Si sos niño... No soy igual ante nadie. Y todo el mundo se puede pasar por arriba. Pero todos somos iguales ante la ley. Pero no somos todos iguales ante la ley, entonces. Bueno. ¿Cómo y bueno? La ley la hicieron ustedes. Eso no tiene razón. Claro. Yo solo cumplo. A mí me dan la guita y me voy. Justicia, la verdad que ha sido un placer. Nunca me imaginé que iba a entrevistar a la justicia. No, si querés un día... Mira, la próxima lo que podemos hacer, vengo con mi hermano. Vengo con el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo y te armamos quilombo acá. Ah, me encanta. ¿Está para volver entonces? Sí, claro. Ah, bueno, fuerte el aplauso para la justicia entonces, señoras y señores, que estuvo con nosotros. Y váyase entre la gente. No, guarda, no tire moneda que le va a sacar un ojo a uno. Mirá cómo se desesperan. Pará, pelado, no me hagas esto que... ¿Cómo se ve que son comunistas y agarran plata de cualquier lado, eh? Pidió whisky, ahora pide moneda. Ya estamos entrando en un terreno. Pare de tirar moneda. Fuerte el aplauso para la justicia, señoras y señores. Dame la balanza. Llévese la balanza. Y cierto. Presentó FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Tengo unas recomendaciones para hacerles antes de seguir con el programa y en nuestra cartelera de los amigos de la Sala Camacuá, por ejemplo, siguen sonando monedas, se le están cayendo las monedas, Viñolo. Canciones de Otoño 2024, un ciclo increíble. El viernes 3 de mayo, acá a las 21 horas, Mica Sotera y Juana se están presentando. También en este ciclo, pero el sábado 4 de mayo a las 21 horas, Rafa Dorish y Gonzalo Res, con invitado especial Gonzalo Denis. El domingo 5 de mayo, acá en la Camacuá, a las
las 21 horas, el Proyecto Manantial y Caro Cruces. Como invitada especial va a estar nuestra amiga Papina de Palma. Y sigue en cartel Tocar un Monstruo, con texto de Gabriel Calderón, dirección de Gustavo Kreiman y Leonardo Sosa, en la Sala Camacuá. Quedan algunas funciones, 27 y 28 de abril, son las últimas oportunidades que tienen para ver esta increíble obra de Tocar un Monstruo. Y tengo una recomendación más. Mirá lo que tengo puesto, mirá lo que se me voy a parar, señor director, mirá lo que se me qué lindo. Mirá, la remera que me tocó del amigo de MXM, las mejores remeras del país, me voy a sentar ahora. Las mejores remeras del país las encuentran ahí en Paysandú, y están en Narvaja, en la esquina de la Facultad de Psicología. Todos tus sueños los hacen remeras. Así que hay un catálogo increíble. Además, lo que vos quieras te lo pueden poner en una remera y de una calidad increíble. Un saludo a Maxi y a todos los muchachos y muchachas que laburan ahí, que son, te atienden divino aparte. Lo que quieran pueden conseguir ahí. Y ahora es momento de presentarlo a ellos. Creo que en mi vida, hoy ya entrevisté a la justicia. Lo que viene ahora va a ser algo raro. Pero tiene presentación. Y miren, todo es un guiño. Miren esto. Presenta Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Ahora sí, señores, fuerte el aplauso para recibirlos a ellos, Robert Moré y García. La agilidad de García, no puedo decir lo mismo de... ¿Cómo anda? Dame un beso. ¿Cómo anda, Moré? ¿Cómo estás? Qué placer recibirlo. ¿Cómo anda, García? ¿Es amigable? ¿García? No, Moré, ¿qué va a ser? Estoy hablando del animal. Pero me acaba de poner una propaganda. ¿Por qué? Para que esté terrible. Tranquilo, para que esté tiene tranquilo. Tiene 10 años y medio, ya está en la tercera edad. 10 años y medio. Son muy lindos, García. Sí, pero para eso, se queda. No, se queda acá, García. ¿Querés que lo suelte? ¿Para que puedas? No, yo qué sé, no sé. ¿Alguno le tiene miedo a los perros? Que venga, dice esta, no, mija, ¿para qué, García? García, vos. No, lo que hacemos es, en el teatro, la gente no lo llama, ¿no? Porque no, en el teatro, no, porque él viera cuando entra la gente, generalmente tengo que hacer el mismo. Deja a los vecinos tranquilos, venía. ¿Podemos hacer algo con el tema del aliento, García? Porque fue fuerte ahora. Es fuerte el aliento. Lo sentí. Es fuerte. Guarda atrás. Pero vos, perdóname, vos sí. Has chupoñado conmigo, o sea que no debería. No. Bueno, García, vos, mirá, sentite libre. Hay solo una condición y una regla acá. El que caga limpia. Esa es la. No, no. Que tiene, aplica para no el público y para los invitados. No así tiene que, ese problema. ¿Nunca hizo caca en función? No hace caca dentro de un lugar. ¿En serio? Sí, no está... Acá educado. Los baños son espectaculares, después te cuento una cosa, los baños acá son divinos. No, los baños yo los conozco. Yo sí, pero viste que tienen un defecto, la gente ya lo sabe. Sí. Tiene un defecto, no, una cosa rara, que son los baños estos fantásticos. Ahora hablamos de borro, no son sí, tan interesantes. No importa. Los baños estos son... ¿Quién es? Anthony Hopkins. ¡Ajá! Pues sí, me bajó está chico. No, bajó está chico, ¿cómo andá? Me estuvo apurando, me pidió la tarasca y tuve que negociar. ¿Pidió caso. Plata, güey? No. Este es Moré, este es actor, este ni de plata. Este fue el que robó el banco, el coso de Monte Carlo. Era el chofer del asalto a Monte Carlo. ¿Me pidió una publicidad? ¿Era joven el reclame de Monte Carlo? Sí, era joven. ¿Cuántos años tiene esa publicidad? Tengo una pregunta. Sí. Al final, ¿quién era el infiltrado? El chino, para mí era chino. El chino. Ya te el digo. Chino. No, el infiltrado, pasó una cosa graciosísima, que era el colorado que estaba en el comercial, cayó en cana. ¿En serio? Terminamos de filmar el comercial. ¿Zafaste, Moré? Sí, zafé. Y lo agarraron por un tema. Bueno, no importa. Y a los 15 días estaba en cana cuando terminamos. Salió el comercial y a los 15 días cayó en cana. Y pasaban todos por la celda y se cagaban de la risa. Bueno, chico. Vos, me mangué entrada para que le regale a la gente porque él se las quiere vender. Dale para los comunistas estos si están pelados. No, me dice, vos dame entrada, vos decís que regalas entrada y yo las vendo. ¿Quiere entrada para el teatro, pero, para Moré? Levante la mano. Mirá, todos los que quieren, de arriba, todos quieren. ¿Ves la rubia que levanta la mano? Esa ya pidió whisky, pidió una moneda. Bueno, anda con el vaso de whisky, mirá cómo lo tintiné ahí. Si hay whisky, juego contigo. Vos, Moré, te aseguro que de esto ninguno iba a ir. Pero ahora dijimos entrada gratis y todos quieren ir. Sí, claro, obviamente. Bueno, Moré, siempre nosotros. Dame suave porque está nervioso García. ¿Querés whisky? García, no le dé whisky a García. ¿Querés whisky, Moré? Sí, me encantaría. Vamos a hacer que... un whisky para Moré. ¿Tenemos la publicidad la que estabas hablando? A ver, ya que la nombramos. Mirá, ese es Moré, ese. Ese Moré. Ay, por Dios. No, sí, está. Ay, mamá. ¿Y cuál es el colorado? A ver.
por el que cayó en serio. Ay, me acuerdo de esto, ¿te acordás? Claro. Los ladrones se desplazan en un vehículo gris. Son cinco individuos que han sido identificados. Muy bueno, como policía. ¿Qué es el Colorado? Colorado Soria. Ay, el Colorado marchó. Parecía, ahora lo veo, me angustia. Y otros gemelos que eran iguales, ¿eh? Son gemelos, Moré, ¿eh? No, pero no, sí, Ayrton, claro. Claro, era Ayrton. Bueno, Moré, sí. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad, un placer que estés acá, de verdad. Y te quiero arrancar. No seas hipócrita, he pedido. ¿Qué? Me humillé pidiendo venir a este programa. No, sea mentira, que te invitamos 200 veces. Vine por García, lo obvio. Cual me parece correcto. Sí. Que es el protagonista de la obra. Totalmente. Entonces, que Diego quiere que García a la perra de él le... No, ninguno de los dos puede, ya está jubilado. García y Tina... Si yo la veo a la perra de Diego, que la agarra a los otros perros y le da... Sí, porque bueno, Tina no, es otra cosa, el concepto no lo entiende. Sí, ella como que hace al revés. Como mezclando en un frasco. Te voy a hacer unas preguntas, que es un test de personalidad. ¿Test de personalidad? Sí, ¿hiciste alguna vez? Sí. ¿Y te dio bien? No. No, claro. No, obviamente claramente. Que no. Son preguntas que vos decís, qué raro. Sí. Pero tiene que ver. Pero pará, vos ya tenés la respuesta. ¿Te sí, da? Esto, no, demora. No. Porque esto va a la intendencia. No, lo firme. A veces algo, ¿pasa por Ovaldía? Sí, como en noviembre, diciembre todo, tenemos un resultado. ¿Cómo pasa por Ovaldía? No, a mí lo que me preocupa saber es si la respuesta a lo que di yo lo evalúas vos o ya te dan... No, no hay respuesta Si responde 8B y 3C, es un psicópata. No, 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 eso okay. Te lo decimos después. Va la primera. ¿Alguna vez perdiste la prueba de manejar? ¿La prueba de manejar? Sí. No. No, pero date. No es esa la no, pregunta. Pero yo tengo 54 años. En mi época, la prueba de manejar era abrir la puerta del auto y subir. Claro. Y ya, dale, ya está. ¿Manejás? Sí, sí. Gracias. Vamos con la primera. Sí. ¿Contra quién preferís pelear? ¿Contra 10 osos del tamaño de un pato o contra un pato del tamaño de un oso? Espera, ¿con un palo o sin un palo? Porque es importante nada, tener un palo. Mano pelada. ¿Cómo? ¿10 osos del tamaño? 10 osos del tamaño de un pato o un pato del tamaño de un oso. Pensá. A mi hijo cuando tenía 2 años lo mordió un pato. Un pato solo, así que prefiero los osos. ¿10 osos chiquitos? Sí. ¿Y no te da miedo 10 osos chiquitos? No, que yo vi el pato, nunca vi un oso, pero vi el pato que claro. le cazó el dedo. ¿Muerde el pato? No sabía que el pato... Sí, no sé si muerde porque no tiene dientes, ¿no? Entonces no sé si es que muerde, pero se le prendió el dedo y no se lo podíamos sacar. Fuerte. Sí, en Venezuela. Vamos con la otra. Era una vista que lo que se venía. Describa a su gusto... Sí. ...la mejor milanesa. Podés decir marcas y bares. Sí, lo que quiero. ¿Cómo es para vos la mejor milanesa? Para mí habría que hacer una cárcel nueva para mandar a la gente que la hace con bigote. No. ¿No te gusta la bigotuda? No, la bigotuda no, la milanesa. ¿Nunca te comiste una bigotuda? Nunca me comí una bigotuda. Y la milanesa, aclaremos los términos. La bigotuda, ¿saben cuál es? La de los bares. La que le pasan huevo al final y quedan las tiritas esas. En el bar Las Flores lo hacen. Yo no voy a hacer publicidad ni voy a nombrar el bar 36, que es la mejor milanesa que he comido, tanto común como napolitana. Pero porque está bien empanada, está bien, y no está enchumbada en aceite. ¿Y no forma irregular o forma perfecta? Grande, forma plato, forma larga, forma de... No forma de Uruguay. No con forma de Uruguay. Viste que no nos importa en Uruguay. No. Si es fina o gruesa, no importa que sea grande. Claro, y obviamente. Es tipo, si la mesa ocupa 2 platos, es buena. No importa si es un hilito adentro. Que sea 2 platos. Sí, no, que sea de carne vacuna. Todo lo demás no es milanesa. No. ¿La de pollo tampoco? No es milanesa. Pero mirá que afuera la de pollo tiene garantía afuera, de ternura, por lo menos. A mí me mata, una vez compré una en la estación de servicio, otra de otro Uruguay, ¿no? Y recuerdo, mordí y saqué y me quedé con un churrasco colgando acá. ¡Qué lindo! Y todo lo demás en el pan. O sea, el pan rallado, todo. O sea, te quedás como un coso. Milanesa, no puedes hacer mal una milanesa. No, milanesa, carne. Todo lo demás no es milanesa. Bueno, vamos a hablar, vamos con la primera, a hablar un poco de tu vida. ¿Sabés lo que es el IMDb? Esta cosa que puntúa series y películas. Sí. Bueno, ¿sabés que en IMDb se te reconoce por 3 trabajos? Esto lo pones en Google, pones Robert Moré. ¿En serio? Y te aparecen 3 trabajos. 25 watts. Ajá. Marmota Chico. En la cual participaste. Que era el rulo yo. Sí. ¿Vos eras? Yo era el rulo. El rulo. Le pegaba el marmota chico. El hincha Peñarol. El hincha Peñarol. Él estaba actuando de hincha Peñarol, porque no es hincha Peñarol. No, es hincha. Ahí tenemos algunas imágenes de 25 watts. Tremenda película, obviamente. Tremenda, vamos a hablar después de 25 watts. Sí. Ali Sócrates. ¿Tienes, boludo? La serie, sí. La serie. Y después, y esto es real, lo puedes ir a chequear. Más allá de la realidad, una serie de televisión del año 91. Grabada en Estados Unidos. Bien, Moré. Claro. No. Bueno, pero, perdón. El año pasado, que me robaron la cuenta de Instagram, también me hackearon una tarjeta de crédito y yo consumía prostitutas en Nueva York. ¿En serio? Sí. Y dije,
Puede ser. Me sentí como un artista importante. Libertador Nueva York, ¿dónde? Pero para, esto no es real. Libertador. Vos no participaste en ninguna serie. ¿Está bien, García? Sí, está nervioso. Lo mata el retorno, eso, los ruidos de todos lados. Claro. Claro, García, sí, vení. ¿Querés agua? No, no quiere agua, vení. Pasa que eres perro de teatro. ¿Querés agua? Vení, toma, acá tenés agüita ahí, ahí tenés. No, ¿qué dice la serie? No, te juro que no. ¿Sabés que esa era la taza que le íbamos a dar a los músicos ahora para? Bien. A los gurises allá. Y bueno, es como nos pasa a los actores. Pero no están mirando. Si los actores venimos después que los músicos, nos dan la taza que tomaron agua los perros los músicos. Los músicos, ¿qué pasa? A ver, tu primer laburo te lo dio el padre de tu amigo Cuagliata. Que era acomodar leña a cambio de Fanta naranja. ¿Esto es real? El refuerzo con queso. Ah, era más el pago. Seguro, claro. El Cuagliata es el hermano chico de los tres Cuagliata. Oscar Cuagliata, jugador de fútbol que todos conocimos. Llegó a jugar en Colombia. Estuvo a punto de venir a Peñarol. El padre de Cuagliata fue presidente de Rentistas. ¿Mirá? Y sí, fue conocido, es conocido porque vendió un jugador, tenía carnicería y vendió un jugador por, no sé, 10 pesos y 200 costillas. ¿En serio? Sí, era maravilloso. Y nosotros éramos los más chicos. Y nos pagaba, metíamos la leña bajo el parrillero y él nos daba Fanta y refuerzo de pan con queso. Bueno. O sea, la merienda nos tenía que dar igual. Claro. Pero nosotros comíamos la merienda y salíamos ganando, ¿verdad? Qué lindo, me encanta. ¿Dónde transcurrió tu infancia? ¿En qué barrios? De Cerrito de la Victoria. Cerrito de la Victoria. Hoy hablamos mucho de Cerrito porque tiene mucha clase de nombre de calle de los 33 orientales. Seguro, yo vivía en Manuel Meléndez, que después me enteré que era uno de los 33 orientales. Sí, señor. Que no sé quién es Manuel Meléndez. No, era Tuno Garca, hoy nos enteramos, hoy compartimos acá. Era uno de los masones que vino y ya está. Totalmente. Uno de los que tenía que estar destacado. Ibas a la matiné del cine Nuevo Flores, cosa que me tocó el corazón porque yo iba también. Perdóname, yo iba a la matiné del cine Flores. Después llegué a ir, ya de grande, a la del Nuevo Flores, pero yo iba a la del Flores. Que era buenísimo el cine Flores, era un cine muy grande aparte. Era grande, sí. Que tenía arriba, no sé cómo se llama. Sí, la platea alta. ¿Platea alta sí, o...? Sí, de abajo. Y varias veces me echaron. ¿Por qué? ¿Qué hice de abajo? ¿Qué? Platea alta y platea no importa. Seguro, como pasó con Peñarol en Arroyito, sí. Que estaban los de arriba y estábamos los de abajo. Y de arriba a mí me echaron varias veces y el portero era amigo de mi madre. Entonces era terrible. Ay, porque te decía el eco. No, me quedaba, ibas a ver tres películas. Claro, me echaban en la primera. A los más chicos le vamos a contar, nos da unos bonos a nosotros. Que salías con los ojos enchumbados en sangre porque te mirabas tres películas de corrido. Ese cuento lo hacía tu madre, vos. Claro. No, mi madre me dejaba con una cosa con comida. Mi hijo, ¿por qué te enojas? Iba con bizcocho. Iba con la bolsa con bizcocho. Claro, te podías llevar comida porque no vendían nada adentro o no había plata tampoco. No se vendía nada. Y a mí me echaban y como era conocido de mi madre, la segunda película ya estaba afuera, sentado así esperando hasta la tercera. Que te vinieran a buscar, qué horror. ¿Te explotó una bomba brasilera en la mano? No, le explotó a mi amigo Cuagliata. Ay, pobre Cuagliata. La madre nos dijo, no jueguen con bomba brasilera. Y en aquella época... Era de mecha corta algún. Claro, cuando nosotros éramos chicos, la madre era la madre de todos. Claro. La madre que estaba en el barrio. Entonces, bueno, ¿qué pasó? No juegue con bomba brasilera, a Cuagliata le explota la bomba, se quemó la mano, llegamos a la casa... ¿Qué pasó? No, una bomba brasilera. Sopapo para Lale, sopapo para mí. Aligato. Claro, obvio. Claro. Yo llego a mi casa... Estaba permitido, en esa época se podía hacer. Era así. Yo llego a mi casa con la cara toda colorada y me dice, ¿qué pasó? Pola me pegó un sopapo. Pola era la madre de aquel. Sí. Pola me pegó un sopapo. Me comí el sopapo de mi madre. ¿Otro más? Claro. Sí, porque por algo había hecho. Claro, y ahí me preguntó, era la ¿por qué te pegó Pola? No, porque a Alex... Y así funcionaba en el Cerrito de la Victoria. A sopapo limpio. A sopapo. Vos te pegabas cualquier madre, era tu madre. Aparte, en el Cerrito viven entre el cementerio y dos cuarteles. Es divino ese barrio. No, sí, yo estaba más abajo. Está divino. A ver, sos docente, das clases de teatro, calculo que esa es otra beta, pero algo llamativo que creo que te lo... ¿Hacés desnudo? ¿Se desnuda? No. ¿Qué cosa el teatro? ¿Cómo le gusta eso lo hacía una escuela de teatro en la década de fines de los 80... El primer día que iban a hacer teatro, decía, hay que desnudarnos. Y se desnudaban. ¿Literalmente o no, desnudar el alma? Literalmente quedabas en tarlipes. ¿Qué relajo? Yo no lo pasaba. ¿Sin ropa interior? Sin ropa interior porque decían que así era una libertad y conocer. No, es vieja esa, igual. Todos hacemos teatro para tocarnos con alguien, pero eso ya era descarado. No, pero ¿de verdad? Sí, lo hacían de verdad. Yo una vez fui ¿Y había algún fundamento técnico? Hay un fundamento que sí, que para mí es una mentira, pero está, es como que te... Perder la vergüenza. Sí, que te con tus compañeros y armás el grupo. ¿O tenés vergüenza? Mentira. ¿Eh? En portugués. Ah, bien. Me chocó. Pero...
Pero che, vos le viste el pene a Morel. Yo, sí. Es una obra, ¿no? Sí, verdad. Diego te vio el pene. Sí. No, yo he ido muchas obras. ¿Te vio la pistola? Sí. De Morel, y de verdad fue uno de los que me acercó al teatro. Yo no era un habitual de teatro porque en familia no había tradición teatral. Durante muchos años me costó ir al teatro. Y es más, me pasó que la primera vez que fui al teatro fui a actuar. O sea, es un horror en mi vida. Y después Morel me fui a ver muchas obras de circular y te lo agradezco mucho. ¿Sos más bien de nalga peluda o pelada? No, pelada, pregunto pelada, esa cosa. Pelada, tenés pinta así que. Sí, no, poquito pelo. Poco pelo. Robert, y pelo largo. Sí. No, poco pelo y corto. ¿Y cana ya? ¿Peinas cana en el aro? No. Oiga. No me han dicho, he consultado. Pero él no se ve, no se ríen, que es peor. Si se ríen, fomentan que... Claro. Es televisión pública, hay que aprender las cosas. La pregunta es, vos cuando hice una entrevista, ¿actuás? Sí. ¿Sí? ¿De qué estás actuando ahora? No. Vendés un personaje. ¿Es real eso? ¿Te cuesta no actuar? Me cuesta. Acá estoy haciendo... o sea, todo... A ver, caemos en el lugar común de todos, somos como somos. Pero se entiende la pregunta. Sí, claro. Hago tipichi. Estoy sentado acá y pienso en el show de Graham Norton, en el que se sienta en la silla roja, se puede caer para atrás de una. Si no cuenta nada, sí, es divino. No, acá no nos da no, presupuesto. No, bueno, si se cae es porque está mal la silla. Claro. La silla que está mal. Pero sí, claro, te pones en un lugar de... ¿Y es real eso? Porque ha sido... Vos me podés preguntar lo que quieras que yo te lo voy a contestar. No, porque has interpretado cientos de personajes. Sí. ¿Está bien que digas cientos? Sí. Sí. Son cientos ya de personajes. Sí. ¿Es real eso que dicen que a veces al actor le cuesta salir de algún personaje? ¿Has tenido algún personaje complicado que sientas que te haya afectado en tu vida? Sí, decís, claro. Mirá, esto no me gustó. Quedé medio... O al revés, o esto me hizo bien, o... Todos tenemos las emociones adentro. Todas las emociones pasan por el ser humano. Todas. Hay gente que dice, no, pero yo no siento ira, yo no siento amor, yo no sé. No, mentira. Todos sentimos eso. A mí el personaje que me cuesta más salir, yo hice Calígula y era un personaje muy jodido. Porque era muy jodido. Justo Calígula. Claro, y era Calígula. O sea, tenía su frase cabecera, era mátalo lentamente para que sienta lo que es morir. Hacía desangrar a la gente para que muriera despacio. Un capo. Y después de interpretar eso, yo quedaba agotado física y mentalmente. ¿En serio? Y me llevaba unas 4 horas... poder desconectarme del personaje. El otro día tenía la vida... ¿Esas 4 horas que hacía, por ejemplo, te iba al bar Las Palmas a comer una pizza mozzarella y eras Calígula? No, me iba para mi casa y bajaba la persiana. ¿Sí? Y, ¿a ese punto? Claro. ¿En serio? Sí, no podía relacionarme con nadie porque quedaba muy afectado. Bueno, y ese personaje que son jodidos también, Ricardo III, que mató a toda la familia. ¿El que era Rengo? Claro. Entonces ¿por qué son se personajes, acuerda de que son... era Rengo? Porque una vez vi una cosa en Canal 5. Está bien. Claro. Espera, te preguntamos cualquier cosa y respondés. Yo lo que vos preguntes, yo lo respondo. Viste que Nietzsche dice que la transformación en espíritu tiene 3 estados. Por ejemplo, uno primero es el camello porque carga con la carga de la vida, después se vuelve rebelde y se convierte en el león, y por último se transforma en el niño porque desconstruye. Sí. Y teniendo en cuenta esto, las 3 etapas de Diego Aguirre en Peñarol. Sí. ¿Cuál diría que está ahora? ¿Es el camello, el niño o el león? No, yo te diría que es el camello, porque la joroba está permanente, que se puede ir a Arabia en cualquier momento. Estamos a punto de salir de campeones y él sale el contrato en Arabia. Soy muy hincha de Peñarol. Qué bien, ¿sí? ¿Cómo responde todo? Sí, está buenísimo. Bueno, hablemos un poco de 25 watts, que sabes que hace poco en un círculo no tiene nada que ver. Generacionalmente había mucha gente de mi edad, un poquito menos, un poquito más, y hablaban de cine uruguayo y pedían que pongamos una película como ejemplo. Sí. ¿Bien? Y la que más se repetía era 25 watts. La gente, supongo que generacionalmente sí, pero hay mucha gente que no sabe que participaste en esa película. No, yo he estado me ha pasado de estar en 2 o 3 veces en una reunión y que hablan de la... ¿Salió 25 de la, watts de la, como de tema? De la película 25 watts y hablan del personaje... Y no saben que sos vos. No saben que soy yo. Ahí lo tenés, el marmota de chicas. Claro, lo que pasa es que estaba con los pelos... Molés el peludo. ¿Te pagaron? ¿Eh? ¿Te pagaron? Sí, obvio. ¿Cuánto? No, ¿Cuánto? No me acuerdo, pero... No, Parker es un señor. Para, ¿y sí. la escena que agarrás contramano por el túnel, la hiciste? La hicimos, claro. Estaba como loco el dueño del auto. Eso estaba, o sea... ¿Qué era? ¿Un fitito, no? ¿Qué era? Era un Fiat 128. Un Fiat 128. Estaba la calle cortada, era un domingo de madrugada, estaba cortado por inspectores de tránsito y todo. Pero claro, el dueño del auto, le dijeron, van a hacer... Pero nos veía fumar. Ah. Y pensaba que estábamos fumando de verdad. Claro. Nosotros estábamos fumando marihuana, pero que era una barba de choclo. ¿No era marihuana? No. Qué decepción. No, sí, totalmente. Claro. Qué, sí. Buena, qué buen actor también. Sí. Qué buen actor. Ahí está.
Y nada. Entonces fue como un momento tenso porque vio la primera escena y dijo, no, el auto, no sé cuánto, no sé qué. Que se puso... ¿No lo quería prestar? No. Se puso picante la madrugada del domingo. ¿En cuál película decís qué papel de porquería me tocó? No, ¿por qué no le pregunta por uno bueno? No le pregunte por papel de... Pero si tiene, ya tiene que decir, more. Puede ser lo que pasa es que, mirá, viste como cuando te cuentan... a mí me encanta cuando Ginóbili cuenta lo de Jordan, ¿no? Que Jordan es el más ganador de la historia. Jugó 15 campeonatos, ganó 6, perdió 9. Perdió más de lo que ganó. Y yo también, perdí más de lo que gané. ¿Me recuerdan por alguna cosa buena, que son 2 o 3? Y después... ¿Chuponeaste buenas minas? Sí. Y, bueno, y buenos hombres también. ¿En serio? Sí, claro. Yo en el teatro... ¿Vos viste escenas fuertes de sexo? Vi escenas fuertes de sexo y la verdad, soy un pacato, ¿no? Pero de verdad, era mucho antes. Porque en el teatro, al lado de circular, vieron que está como al lado del actor. Es mucho más cerca de lo que estamos acá. Claro, o sea, lo tenés ahí al actor. Y estaban pasando cosas que eran fuertísimas. Sí. Y claro, y en ningún momento te abstraes y decís, estoy viendo... Es como que está pasando algo adelante. Está pasando de verdad. Está pasando de verdad. Claro, sí. Lo que yo siempre digo... ¿Cómo ensayan eso? Y no, hay un momento... Es horrible cuando lo haces con un amigo, aparte. Con una amiga. Como me ha pasado con Paola Bendito, que es una amiga que tenía... Ah, otra cosita de agua. Otro vaso de agua, pará. ¿Qué está tomando whisky? Le cambiamos... No me trajeron el whisky, así se toma el agua. Hay un perro de patio acá. Con Paola Bendito, que nos pasa que somos muy amigos. Y bueno, está, tenemos que... Y bueno, está. Y llega un momento que dice, bueno, está, dale, vamos. Y está. Es como... ¿Pero se ensaya con ese nivel de intensidad? Y sí, al principio lo haces como tal y después lo haces. Lo que pasa que es, vos venís con la... Tratando de acordarte la letra, tratando de lo que tenés que hacer. Lo que menos pensás, lo que menos te pasa no, es... No, calculo que no, sea, pero deseo sexual, ensayarlo... o sea, no hay un deseo sexual. Te puedes estar tocando las partes que... Que no pasa nada. No sentí nada, es mentira. Es lo mismo chupoñar el pato ese gigante de 2 metros. Con los osos chiquitos. Con los osos chiquitos. Es lo mismo. Está García. Vamos a dar un poco bola a García. Se tomó 2 vasos de agua, por lo menos. Yo hoy dije que vos actuabas con García. Y esto es verdad, porque es en Fugaces Colores. Fugaces Colores. Moré y García. Sí. Dice una... Hubo un poquito de pelea porque yo quería que dijera García y Moré. Claro. Suena mejor. Suena hasta más lindo. Suena más lindo. Una historia de Jaime Clara con la dirección de Gustavo Bianchi, la dramaturgia de Margarita García, los viernes a las 21 horas. Esto es en el Teatro Alianza. ¿Actúa García? Sí, García actúa. Es más, es un cuento de Jaime Clara. El cuento es un tipo que está, se llama El Cordón, es un tipo que está en el cordón de la vereda y no se puede mover. Es literariamente muy angustiante y muy bueno. No lo puedes hacer teatralmente. Entonces, sobre un universo de cuentos de Jaime Clara, Margarita escribe... una obra, digo esto porque destrozamos el cuento de Jaime, destrozamos la obra de Margarita e hicimos. Y ensayando con García, él nos iba modificando el texto, porque hacíamos cosas... Aporta García y todo. Claro. ¿Qué la obra es una hora y él está 50 minutos en escena y hace cosas. Entonces en un momento hacía cosas... La hizo un día, la hizo dos, el tercer día que la hizo... Ah, dirige García entonces. Entonces cambiamos las cosas por él. ¿En serio? Sí, claro. O sea, cuando pero vos sos consciente que hay una frase en el mundo del espectáculo que es nunca, bajo ningún concepto, trabajar ni con niños ni con animales. Cuando hicimos Jumpy en el circular, él estaba en una obra. Una escena, creo. Tres escenas. Opa. La gente iba a sacar la obra para la entrada, sacaba la entrada para la obra del perro. Y se quedaban para sacarse deme una para la del perro. La del perro, no, lo decían claro. Sí, ¿en serio? Sí. Y después pasaba lo que no pasa en el teatro acá en Uruguay, que la gente te espera para sacarse foto. No. Digo, vos me esperás para saludarnos y nos sacamos una foto porque somos amigos. Esperan para sacarse foto con el perro. Y acá el otro día, en el estreno, por ejemplo, fue muy gracioso porque la tercera pareja que se sacó foto, se ve que le dio vergüenza, ¿no? Y dijo, dale, vení vos también. Y me dijeron, vení vos también. Y me sumé yo a la foto con García. ¿Cómo reparten la guitarra? Estamos en eso todavía. Se gana su comida. Él está conmigo en escena. ¿Qué quiere decir eso? Y que está, que no está solo. Podría estar solo en casa, pero está conmigo. Está bien. Él tiene esa ganancia. ¿Es buen actor o es medio perro? No, bueno. es más bueno que muchos, Ahora, en tus últimos años hemos visto otra faceta tuya, que es la de personaje polémico. Sí. ¿Quieres pelear? No quiero pelear. Pero te peleaste con Valenti, te peleaste con Salle, elegiste también todo lo ¿no? Elegí la pinta también, No, también con este blanco, con el ¿Con cuál? Con Botana.
con botana, el exintendente de Cerro Largo. ¿Cómo te whisky? No, pero a ese le discutí, aparte me ninguneó. ¿Pero ahí actuabas? No. se la mandé a guardar todas. ¿Era sanguíneo eso de verdad? ¿Eh? ¿Era como algo sanguíneo? Era... Con botana, sí. ¿Quedaste con botana? Con... Claro, pero sí es una ¿No te gustó la pelea con botana? No, no me gustó. ¿Con Salle? Con Salle, me mato la risa. Sí, con Romina Celeste te peleaste también. Con Romina Celeste tuve problema también. Bauti Gil, te olvidaste. ¿Con quién? Bauti Gil. Es verdad, que te metí en Peregrín Chico. El borrego que no trabaja ni estudia y sale a hablar. ¿Y te peleaste con ese nombre? No te peleé con los grises, chico. Ahora, claro, pero pará. No, pues no estamos acostumbrados nosotros a ver esta... Es medio nuevo esto de que la gente se pelee, así que... Bueno, discutir. Lo que pasa es que acá hay... si intercambias ideas, estás discutiendo, ¿no? Sí. Es la grieta. Si pensás diferente, discutí. Yo en polémica, donde era mi faceta más... me peleaba con Sergio Daniel. Y vos sabés muy bien que yo con Sergio Daniel me llevo bárbaro. Son amigos, claro que sí. Somos muy amigos y a mí me encantaba hacerlo calentar, porque yo lo hacía calentar. Pero ahí se entendía como un juego, pero a veces no se entiende. No, hay veces que no se entiende. Pero yo me caliento. Lo que pasa es que a mí me molesta la gente que no se pronuncia políticamente. ¿Por qué? El artista que no se pronuncia... Porque para mí, si sos artista, te tenés que pronunciar sobre cosas. Vos no podés decir, no sos apolítico. Si tenés una exposición y tenés un lugar en... Una voz amplificada la tenés que usar para... Y tenés que usarla para decir lo que te parece. Para lo que vos pensás que está bien. Para lo que vos está bien, y me entendés. Y bueno, ahí tengo problema, yo adhiero a la izquierda y tengo mucho problema con gente de izquierda porque a veces que critico las cosas que hace la izquierda. Bueno, andate. No, mentira. ¿Sabés lo que es esto? Lo tiene Carballo. Pero esto no hay que llamar al 0900, no hay que hacer nada. Es una ruleta con 6 números y cada número es una pregunta diferente. Esto es re novedoso, esto no lo han hecho nunca la televisión. Nunca lo vi en... No, entonces ahora yo voy a girar la ruleta y en la que caiga sí. Es la pregunta que tendrías que contestar. Sí, una pregunta es de Peñarol. Hay una que es de Peñarol, hay otra que es de otra. Hay todo. ¿Cómo vamos? Peñarol. Con Peñarol, sí. Vengo bárbaro. Con mientras gira eso, vamos hablando. ¿Te gustó el partido otro día? ¿Te pareció bien? Me vengo perdiendo en los últimos partidos porque estoy ensayando. Estoy dirigiendo una obra y me los vengo perdiendo. Vos sos muy de Aguirre. Sí, y miré así 13 minutos 0-0. Dije, ya estamos para ahí ganar. Ahí está, el 2. Sí. Cayó en el 2. Sí. ¿Cómo cayó en el 2, no? Cayó en el 2. Estaba mirando, sí. 13 minutos vi 2-0. Dije, ya está, la sexta nuestra. Miro de vuelta y vamos perdiendo 3-0. Vamos con la pregunta número 2. ¿Te duele Peñarol? Que acá la pueden ver la pregunta número 2. ¿En qué cámara la muestro? Allá la muestro. ¿Querés que la lea yo? ¿Se vio la...? No, si querés que la lea yo. No, la leo yo. La leo. La pregunta es bien fácil, ¿eh? Sí. ¿Qué son los hemorroides? ¿Qué son los hemorroides? Sí. Te tocó la 2. Te tocó esta. Ah, bien. Los hemorroides son una varices que afectan al intestino, al recto. Son una protuberancia que sale del recto. ¿Te ha pasado? No. ¿El recto qué sería? ¿Tipo marguerí? ¿Marguerí? Como que una persona recta, así. No. El marguerí es... ¿Sabés que soy el primer invitado que responde algo medianamente... Correcto. Ah, porque le han hecho esta pregunta. Él hago todos los programas. Sí. ¿Usted vio? Le hago todos los programas. Porque a Diego le saltó el otro día. Porque me dio curiosidad. Sí. Porque comí un carrito la otra vez. Claro. Pedí catalanes. Ponele catalanes, le dije. Y exageró, loco. Y es muy complicado. Sí. Es muy complicado. Pero no vamos a hablar de eso. Te quiero avisar, no, por las dudas, si querés hablar de ese tema. No, no quieras. Es muy dolorosa la operación. ¿Te operan? Te operan de eso y es muy doloroso el posoperatorio. ¿Sabían eso? Tengo un amigo que pasó, que no voy a decir el nombre. Claro, dicen, y hay una que me está haciendo como... Sí, es muy doloroso el posoperatorio. Que levante la mano. No. Sí. No, que no levante. Que levante la mano el que fue operado. El que fue operado de hemorroides. No puede, Nata, vamos a salir de esto. No hay que aprender nada. Bueno, les quiero repetir la invitación, agradecerte que haya venido. Tengo un regalo para darte. Ah, qué lindo. Tengo un regalo. Lléveselo, Walde. Miren nuestros amigos de X Uruguay, que ahora Walde es blanco y puede hacer estas cosas. Te mandan este Baby Yoda para que lo disfrutes. Hay una cantidad de cosas. Entren a X Uruguay, lo siguen en las redes sociales. ¿En serio? Lo venden en el Otro día vino Jimena Márquez y después la vimos en Instagram y me dijo, lo mejor vale? que me pasó en la vida. O sea, o tiene una vida de mierda. ¿Cuánto ustedes, vale? ¿No? 2.800 en Facebook. No, no diga el precio. Lo vendés en Facebook, poné Baby Yoda más. ¿Te gusta o no te gusta? No, me encanta, boludo. Bueno, mirá para adelante con el macaco que hay con tus amigos de X Uruguay. No, sí, claro. Queda ¡ah, cómo me gusta! ¡Qué bueno! Es espectacular. No me han regalado. Te regalan siempre porquerías cuando vas a los programas. No, nosotros regalamos buenas cosas. ¿Querés romper algo?
No, no, no puede romper nada. ¿Qué romper? Sí, ¿qué puedo romper? Para antes cartel... que invitar a la gente. Sí. No rompan nada. Sí, no, me gustaría romper. Rompelo. No, 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 sí, qué caro. Ahí está, ahí está. Me encanta el gordo. No, 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 todavía. Me encanta. Es buenísimo el gordo. Ahí está. ¡No! Sí, sí. Mirá, la productora gritando acá. ¿Querés ahora? Sí, pará. ¿Este? Sí. No, no, este, no, 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 este no. Pará, pará. Esperen un poco. Bueno. Yo hice la... ¿Tomaste agua cuando tomó el perro? Sí, obvio. Hacemos la cosa judía, rompemos. No, la taza no. La taza no, ¿qué es decir? ¿La taza sí o no? No, que sí. No, no. ¿Sí o no? No, no. No, no. Taza no. Este tambor se puede romper. No, es de los... No, levante, que están los músicos allá mirando. Sí, no me saques más nada. Espere, More, ¿por qué la gente tiene que ir a ver Fugaces Colores? Invita a la gente. La gente tiene que ir a ver Fugaces Colores. Primero que nada, porque se va a sorprender con el perro, con García. Sí, estoy hablando de vos, mi amor. Se va a sorprender. No, hoy es la historia de un tipo que narra su vida y va pasando por momentos de alegría, por momentos fuertes, duros, y se va a emocionar. Y se van a sorprender con García. El que pregunta a todo el mundo, ¿está entrenado? No, no está entrenado, no sabe dar la tiene pata. Hambre, que tiene que darle comer. Exactamente. Va porque tiene hambre, García. García va porque tiene hambre. Yo lo quiero invitar de corazón, ¿eh? En el Teatro Alianza... No fuiste al estreno esta vez, no te invité al estreno esta no vez. No me invitaste. Hace años, ¿es la primera obra que no te invito al estreno? Sí, voy siempre al estreno. Es una cagada del estreno porque viste que cuando hay... Si falla, García, por ejemplo, si hubiera fallado en el estreno. Ya, ahora ya no falla. No, no, es que hace todas las funciones, mete una diferente que me viene... Fugaces Colores en el Teatro Alianza, Moré y García, los tenemos acá los dos presentes. Una historia, no, una historia, no, que son caras. Una historia de Jaime Clara con la dirección de Gustavo Bianchi, la dramaturgia de Margarita García, es los viernes a las 21 horas. ¿Hasta cuándo estamos en cartel? Abril y mayo seguro. Es decir, si la gente va a comprar entradas, seguimos. Sí, claro que sí. Sí. Y ahora les quiero pedir un fuertísimo aplauso para despedir a Moré y a García. A vos te quiero mucho. A vos te quiero un poco más, vení. Vení. Vamos a hacer una cosa. Porque hace rato que está acá y está nervioso. Nosotros nos vamos a ir una tanda. Sí, yo voy a llevar a García a hacer un pichicito y una cacona. Y nosotros nos vamos. Tengo bolsita. Yo tengo bolsita. A ver si tengo la campera. La tengo en la campera y en la mochila. ¿Andás con bolsita? Sí, perdón. ¿Querés comprobarlo? Que traiga la... Ahora vamos caminando para ahí y me lo mostrás. Ah, okay. Quédense porque en el último bloque Salados Banda va a estar cerrando y la va a romper acá. Están armados banda completa. Vamos a disfrutar muchísimo. ¿Algo? Sí, allá hay. Ah. Ya venimos. Vamos, bien, gracias. Vamos, gracias. Venga, Moré. Presentó Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Sale a trabajar, sube y se baja, sigue sin parar, la familia lo espera, algo tiene que llevar, la mano vacía, no pueden regresar, pasa un bondi, pasan los tres, sigue insistiendo, no va a retroceder, la lucha, la pelea, el no es para él, sigue insistiendo, no va a retroceder. El luchador que nunca se queda, el luchador la sale a pelear, el luchador que siempre va al frente, el luchador de Fighter Style. El luchador que nunca se queda, el luchador va a salir a pelear, el luchador que siempre va al frente, el luchador de Fighter Style. Palmas y cha, cha, cha.
eso. Sale de su casa, sale a ganar, porque tiene hijos, no puede empatar. La familia lo espera y no deja pensar. Si hay necesidad, no se puede estar. Pasando bondi, pasa 6-10. Sigue batallando, no se puede caer. Nada lo doblega, no le gusta perder. Seguirá luchando y nunca va a ceder. Luchador que nunca se queda, luchador la sale a pelear, el luchador que siempre va al frente, el luchador de Fighter Style, el luchador que nunca se queda, el luchador la sale a pelear, el luchador que siempre va al frente, el luchador y hacemos la clave, a ver, cha, 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 Gonzalo en teclado, hey. Gracias. Matías Milano en trompeta. Fuerte el aplauso para él. Sí. Y caballeros que viajan en este medio televisivo, tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Lo que les paso a presentar es un artículo útil, práctico, necesario, indispensable, que no puede faltar en la cartera de la dama y en el bolsillo del caballero. Sí, señor. El luchador que nunca se queda, el luchador la sale a pelear, el luchador que siempre va al frente, el luchador de Fighter Style, el luchador que nunca se queda, el luchador la sale a pelear, el luchador que siempre va al frente, el luchador de Fighter Style, el luchador que nunca se queda, el luchador la sale a pelear, el luchador que siempre va al frente. Que nunca se queda, la sale a pelear. ¿Cómo estás? Ahora que me dijeron que mantenga distancia porque hago sombra, te hago sombra. Así que cagaste. Bueno, bienvenidos. La verdad, un placer. Los hermanos Cabrera. Sí. Uno, dos, tres, ¿estamos de acuerdo? Están los Cabrera de este lado. Somos los Ibarburu Aulet, decimos. El Aulet de la bebé. Los hermanos. No, pero les quiero decir que esta canción que acaban de cantar está dedicada para tu viejo. A mi viejo. Nosotros somos hijos de un vendedor de ómnibus. Entonces, esta historia es especial para nosotros porque tratamos de contar las cosas que nadie cuenta. O sea, generalmente casi todas las bandas cuentan de sus historias ganadas, pero yo por lo menos he escuchado muy pocas que te cuentan como las perdidas. Ahora es todo yate. No, 183, 181, 128. Pero presentame al resto de la banda, por favor. Bueno, tenemos arrancando allá a Luquitas en el saxofón. Muy bien, Luquitas, divino. Matías Milano. Matías Milano, que no sé si no le encuentran cara conocida, Matías. No le encuentran cara conocida. Él es el que hizo el jingle de Cabildo Abierto de Manini. Sí. Mirá, tocáselo. Manini para acá. ¡Es él! ¡Es él! Sos un crack, la verdad, bien ahí. No vino Irene, por suerte. ¿Y allá quién tenemos? Seguimos al hombre de los curtidores de hongo. ¿Qué era? Al redoblante, Facundo, from de la Teja, al oeste. Seguimos al lado. Él se vino con un canguro para la ocasión. Gonzalito. Gonzalito en teclados. Muchas gracias, Gonzalito. Estamos con el Cabrera del medio, Mateo de la batería. Cabrera del medio, Cabrera chico, no me digas. Cabrera chico, sí. Si no estaba hecho mierda vos, si fuera el chico, sí, vos, claro. Okay, está. Lo que pasa es que soy un 29 de febrero. Cada, mi hija cayó el 28, andamos ahí. Bueno, la verdad un placer que hayan venido. Ahora vamos a hablar de esta canción nueva, que es con la que nos vamos a ir del programa, que es es una canción vieja que remixaron. Hicimos como un remix, exactamente, para una banda como nosotros, tenés que estar todo el tiempo tratando de sacar cosas, y bueno, creemos que era una canción que estaba para una banda que ya tiene 10 años, son del oeste de Montevideo, por menos arrancaron en el oeste de Montevideo. No, París específicamente. Una banda de barrio. ¿Y sabés qué me llamó la atención? Yo entré a bichar ahí a Salado. Síganlo en las redes sociales. Está buenísimo la banda y tienen mucha música. Son canciones que hoy son poco habituales a lo que ustedes cantan.
Porque canta mucho de actualidad, canta mucha cosa social, hay como una, no vamos a decir denuncia, pero son, tocan temas que son medio incómodos y se perdió un poco esa costumbre, por lo menos en el rock o en la música más pop rock, digamos, como que ya no le estamos cantando a esas cosas. Y ustedes sostienen ese canto a cosas que no les gustan, por ejemplo. Sí, son voces de pibes de barrio que van hacia otros pibes de barrio. Y siempre es como tratando de contar el lado B de la historia. Lo que digo, sería fácil por ahí hablar de otras cosas, pero creemos que somos parte de la voz de los que no son escuchados y nos hemos autoembanderado de eso. De hecho, Diego, en la pandemia hicimos una gira por las ollas populares, visitando más de 30 ollas populares, lo que llamamos el Ollas Tour. Era como glam, el tour, pero era por las ollas. Y visitamos más de 30, 40 ollas. Éramos la única banda que estaba tocando en ese momento, porque te acordás que te prohibían si ibas al almacén. No podías salir. Pero pará, ¿y por qué? Porque no es más fácil cantar otra cosa. Sí, lo que pasa es que ahí yo creo que se ve realmente como el interés que tiene uno, porque cuando no hay plata de por medio, no hay cámaras, ahí te queda solo lo que vos le podés dar a la gente. Y yo creo que no es una situación linda hacer fila por un plato de comida. Entonces nosotros tratamos de pensar de esa gente que iba a las ollas, tratar de brindarle un rato de música y que se olvidaran por un rato de la situación, o sea, que estaba viviendo. Y para nosotros fue un pago, pero más bien para el alma. Obviamente que la economía no tenía que ver. Uno está acostumbrado a veces, pero está buenísimo que lo hagan. Está divino. Muchas gracias. Ahora, son una banda muy para arriba, han tocado una cantidad de festivales. Han tocado fuera del país también. Hemos estado en Bolivia 3 veces, en ¿por Chile. Qué? Porque no es habitual, que iba mucho a Bolivia, el tipo Charlie Sosa, bueno. Que el loco te metía, gira, pero una banda divino. Sí, siempre como de forma under y trillando, ¿no? Yo me acuerdo que la primera gira, que fue en el 2010, fuimos por 12 días y estuvimos 54 días en Bolivia. Ya andábamos arriba de las cabras. ¿Que llegaron presos ya? ¿Qué pasó? Sí, algo así. Me rataron, pero ese fue otro problema. 30 días estuvimos en un solo lugar, que no sé, la era básicamente. Está divino. Hoy justo se viene la NBA, por eso andamos con poco tiempo, pero me gustaría primero que nada que lo sigan en redes sociales. Se puede escuchar en plataformas las cosas nuevas. Está por todos lados, YouTube, Spotify, por todos lados. Pero esta canción en particular, con la que nos vamos a despedir, la hicieron con una colaboración, que es de un amigo de la casa, que es el Kung Fu Bon Villam, el rapero. ¿Por qué este remix, esta renovación a esta canción? Mirá, viene con esta remera que ya aprovecho de hacer publicidad. El tema se llama No nos achicamos. Y es la ¿por qué actitud... es la calidad de la remera esta? La metieron a lavarropa esta y sale igual. O sea, eso es lo que quiere decir la... No, mentira. ¿Es para mí esta? Sí, para vos. Qué honor. Así me que gusta bueno. Mucho esta, ¿eh? Me gusta mucho. Achicamos es la actitud que tenemos que tener en la vida todos los días. Ante las enfermedades, la falta del trabajo. Uno, yo creo que se despierta y ya tiene que salir a luchar contra todo. Entonces, nosotros queremos que no nos achicamos. Pero a su vez es una canción que es muy para arriba. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, acá en Uruguay no se da mucho, pero cuando fuimos para Chile... ¿Vos hablas mal de nosotros y le da para adelante al chileno? Ustedes porque son unos tarados, pero los chilenos... los chilenos son unos cracks. Pero nos trataron bien. Bien, está bien. Y bueno, ellos, por ejemplo, hacen como denuncia social, pero en cumbia. Entonces, acá está como, viste, que la cumbia es para divertirse. Entonces, por ahí encajamos un poco más allá y que hacen cumbia, pero con un mensaje sólido, social. Entonces, bueno, nosotros creo que cualquier persona que haya escuchado el 90% de las canciones de salsa, si bien hay canciones que son de amor, en la salsa hay una enorme cantidad de canciones que son de protestas, que tocan temas que fueron... Es más, la primera canción que habló del HIV fue una canción de salsa. El Gran Varón, mucha gente la conoce, acá la versión de otra orquesta, pero o sea, los ritmos tropicales muchas veces también son música como de denuncia. Hoy por hoy el trap o el hip hop tomó también un poco bandera, que otros ritmos la han dejado un poco de lado, y por eso fue también lo de meterlo al kung fu, por ejemplo, en esta... Sí, nosotros tratamos de innovar, o sea, vamos de la cumbia al hip hop, o sea... no hacemos nada bien, pero por lo menos escarbamos. Pero picoteo, no está hablando, está bien. No hacemos nada bien, pero por lo menos indagamos, no. Y él es un pibe que tiene una historia tremenda y creo que iba bien con el tema de la canción. Tiene una historia fuerte y bueno, si él nos está mirando, iba a venir,
pero no llegó, así que bueno, confuso. No, si está horrible. Estos vinieron hoy porque es gratis y la mayoría, por ejemplo, esta vino, tomó whisky, después esta se lleva unas monedas, o sea, hay como el combo acá es divino. Agradecerles realmente que hayan estado con nosotros, para nosotros fue un placer, estuvo divino, basta de seguir estando divino. A ustedes que vinieron hoy a pesar del clima, ya empezó a gritar, la mamada empezó a gritar. Seguridad, acá, revísala después. De verdad, muchas gracias por haber venido de corazón. A ustedes en su casa, como todos los jueves, los esperamos el jueves que viene, como siempre, en vivo. Los que quieran venir acá a la Sala Camacuá, a partir del lunes ya pueden pedir sus invitaciones, que son gratuitas, en salacamacuá.uy, y se vienen acá y pasamos un rato divino. ¿Ustedes pasaron bien? ¡Sí! Olvídate, los tengo entrenados a esto. ¿Puedes cantar algo con nosotros? Yo voy a cantar desde mi lugar porque... Vos sabés que yo canto bien. Yo canto bien, pero no me gusta opacar a los invitados. Sí, así no. Que les voy a pedir que cierren ustedes. Pero bueno, contame. Acá falta un cantante. Sí, pero yo el rap no se me da. No me, el rap no se me da porque escupo. Entro a escupir y la gente de acá adelante. Aló, o sea, aló, sería como. Bueno, nos vamos a ir con Salados Banda en vivo con este. No nos achicamos, nosotros nos vemos hasta el jueves que viene. Fuerte el aplauso para ustedes. Fuerte el aplauso para Salados Banda. Vamos arriba, ¿eh? No nos achicamos, no. Y las palmas, a ver. Dicen que no voy a llegar. Pero no me pueden, no me pueden parar. A veces me va bien, a veces me va mal. Pero si me caigo, me vuelvo a levantar. ¡Hey! Dicen que el amor no se puede esperar. Pero yo acá sigo, yo te voy a esperar. Yo ya te escribí. Ahora a bancar, no me dejes solo. A ver quién me acompaña. No, no nos achicamos, no. No, no nos achicamos, no. No, no nos achicamos, no. No, no nos achicamos. Y la Juan, a ver. Sí. Gerardo Ortiza. Que con hambre no se puede pensar, pero nosotros tuvimos que pensar. Tienen el lugar y no quieren largar. Dame la mano, no me quieras empujar, ¿eh? ¿Sabes qué? Tienen el poder y lo van a perder. Pasamos por todo, no nos van a sorprender. Dice que el mundial no vamos a ganar. Somos la piedra en el zapato que se quiere sacar. No, no nos achicamos, no. Si no hay un circuito, armamos el circuito. Si no hay para comer, veremos qué hacer. Si no hay para tocar, salimos a bolichar. No, no nos achicamos, no. No, no nos achicamos. Gracias, Joaquín, por la buena onda, ¿eh? No, no nos achicamos, no. Y las palmas arriba. Un, dos, tres, hey. Ahora somos de un lado para otro, a ver. La aldea. Muchísimas gracias por la buena onda. Somos del barrio, yendo a los barrios. No nos achicamos, no. Muchísimas gracias. Vamos arriba.